eu sei é muito cedo para falar de amor Es el plaf, tío. Tenías que haber tirado, menudo Dramón. La que hubo en Manchester pasaba la final. Lo bonito es que la historia sí que se repetirá y saldrá el Celta de Vigo como campeón. Tenías que haber tirado, menudo Dramón. La que hubo en Manchester pasaba la final. Lo bonito es que la historia sí que se repetirá y saldrá el Celta de Vigo como campeón. Tenías que haber tirado la tradición celta. Una tertulia en Twitch con opiniones expertas. El nombre es por las semis de la UEFA. ¿Recuerdas? Y no la meten, aunque la tenga, piernas abiertas la adrien Adri en la supervisión, detrás de las cámaras Te da una charla o tazas una exhibición Y que el que de fuera es de la afición Aunque lo profesionalicen y suban de división ¡Pum! Dani que utiliza el pushline como una expresión Mitad Liverpool, mitad Celta, ambas perfección Lucas que además de poeta es presentador una cuapar en Vigo no es amor, es una obsesión Tomás que es una estrella en Galicia, con misión, Con una acervo y pizarra, estrategia con convicción Torcurras sume de piña, de profesión Periodista que da un toque serio y con mucha ambición, Andrés Weiss Toca alemán y distinción tabla de la Bundesliga y su competición No ve con el arbitraje Abre una discusión, para gestos Ser de Galicia el Maldini es su misión Por último, Sergio y Pablo en consideración Pues sin ellos no habría nada Dada su edición, y ya estoy yo que en cada Rap le meto alguna predicción Y es que esto no es un programa, no, es un programón Tenías que haber tirado Menudo dramón, la que hubo En Manchester pasaba la final. Lo bonito es que la historia sí que se repetirá y saldrá el Celta de Vigo como campeón. Tenías que haber tirado, menudo dragón. La que hubo en Manchester pasaba la final. Lo bonito es que la historia sí que se repetirá y saldrá el Celta de Vigo como campeón. Buenas noches, familia. Bienvenidos un día más a. Tenías que haber tirado y hoy estamos aquí pues para eh, hacer una, una previa de lo que va a ser la temporada 2022-2023 de la Liga en Vigo. Que esperemos que sea buena. Y para hablar de todo esto. Vaya por Dios, acabamos de tener un imprevisto. No pasa nada. Para hablar de todo esto y más, eh, hoy por la noche está eh, Vaya a los Mandos, como siempre. Eh, bueno, no voy a poner de momento la escena. A ver si Dani vuelve. Así que eh, hola, buenas vale. noches. ¿Qué tal? Debería estar ya. Yo aguanto aquí. Vale, vale, ya aquí. Está. Bien, bien, bien. Venga. Vale. Eh, Dani. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien? Mm, ¿Todo bien? Más ilusionado de lo que esperaba por esta temporada. ¿Sí? Sí. Tomás, buenas noches. Buenas noches, yo os lo voy a decir que estoy muy cómodo de no tener que hacer así, a ver dónde, si salgo bien o no. Tengo espacio. Estoy <laughs> hemos vuelto, liberado, hemos vuelto. Menos salgo bien, No estoy sí. así, encajado. Es bueno, algo, es algo que comentaremos con el desarrollo del programa, pero bueno, con la nueva temporada vamos a intentar cambiar cosillas, todo en función de. De que mejor el programa, si os fijáis el fondo de pantalla ya el otro día lo era, pero no es así, césped como con tono rosita Sergio o se ha lucido, de locos pues. y nada, eh, pues los temas que tenemos para tratar hoy, el primero de todos por orden de, de importancia, eh, es la llegada de Carlas Pérez al Celta eh, que se hizo oficial ayer y que hoy ha tenido su primer contacto con, con, con el público eh, ¿cómo, ¿Cómo visteis ese evento que ha hecho hoy el, el Celta en, en Balaídos para, eso, para tener la primera contacto toma de contacto entre el público y, y la plantilla. Estuvieron ahí, si no me equivoco, eh, tanto eh, Dani, eh, Valles. Dani como Tomás, ¿no? Sí, uh -huh. ahí estuvieron ¿Cómo lo visteis? Estuvo, estuvo guay. O sea, estaban ahí los jugadores eh, de risas y bueno, yo creo que estuvo bien. Hmm. Mucho niño también, que yo creo que también es importante que vayan a, hmm. a ese tipo de cosas, para que se vayan eh, acercando al estetismo y tal. Y eso, los jugadores estaban allí de risas, todo bien. A mí me ¿Sí? pareció esto guay. Es que, es que no pude seguir lo que hubo, una especie de entrevistas, tuvieron una charla, ¿no?, cara al público, ¿la gente podía preguntar o, o no? O, ¿O era todo preparado entre ellos? Creo que mandaban preguntas. ¿A través de redes sociales o cómo? Supongo, supongo que sí. ¿Qué coñazo de presentación? tomasiño gilipollas. gilipollas. Acabas de escribir y pone que coñazo de presentación. Lucas, yo lo eché. Ese, ese es el resumen principalmente, o sea, a, a ver. Eh, para lo... Es que a ver, tampoco puede sacar mucho porque presentas a 8 tíos. En plan, le hacen dos preguntas cada uno por redes sociales, se las preguntan y, y ya está. Y luego tiran balones a, a la grada. Lo que pasa es que antes me metieron a no sé qué grupo, que bueno, ahí estuvo. Y, y nada, fue que media hora o así si estuvieron. Y pff, no sé, mm. a, a mí no me entusiasmó, sinceramente. O sea, yo fui con la idea de en plan, bueno, pues conocemos tal, algo guay. Pero pues, supongo que le podrían haber dado más bombo, no sé. A ver, yo la, la duda que tenía acerca de esto, eh, cuando salieron los plannings de entrenamiento, tanto de primera plantilla como Celta B, coincidían hoy a las 5, Celta B y primer equipo. Eh, yo cuando el Celta anuncia que va a haber un evento en el, en, en el campo para, para la afición, pues no sé si soy iluso o no, pensé, joder, sería una idea cojonuda ver un amistoso Celta B de primer equipo... Eh, y después, pues hacer lo mismo que hicieron, pero viendo antes ese partidillo que, que se entiende que hubo, nadie lo sabe, eh, porque pues no, no hubo afición dentro del campo. Pero bueno, si coinciden los dos equipos a las cinco en bala y dos, no creo que sea para entrenar a medio campo cada uno. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, al final solo se dio por, por, por hacer esa toma de contacto, que hay que decir que esa primera contacto que hay entre la afición y la plantilla. Y que se ha saldado, el leído ahora por Twitter que cinco mil personas asistieron hoy a balaídos Solo a la grada de tribuna, ¿no? Solo abrieron tribuna. Sí. Mm. A mí me y parece no triste, eh. Triste. A mí me parece un poco triste que estemos a 10 de agosto, que la liga empiece dentro de tres días y que sea la primera vez que podemos ver al Celta. Aunque sea eh, media hora. Y no podemos ver ni al Celta. Vimos a ocho tíos. Que son los nuevos mm. fichajes. Al resto, obviamente, los tenemos más vistos. Obviamente. Pero bueno, no está de más. Un, la presentación de todos los años, o del quincho al menos, ¿sabes? De salir salen al campo, todo jajaja, ja, ja, jiji, unos aplausos y ya está, o sea, en cinco minutos. Y entre eso y que lo hablábamos antes, el rollo del no poder ver ni un entrenamiento que obviamente en afuteza, entre que es un poco un búnker y que no hay gradas ni nada, pues que se complica. Porque no es como Madroa, que había gradas y tal. Pero joder, en Balaido se entrenaron cuatro, cinco, seis veces. Mm, un mínimo de un día... O, sí. aunque sea media hora de una hora y media o lo que sea, pues se podía perfectamente. Y no se ha hecho. Mm. Por cierto, gracias, David dalva Diez, por la sub por, por primera vez. Sí, y no. por ti, Tommy, te dice. Gracias, David. <laughs> A ver, eh, yo lo, lo, lo único, o sea, lo que lo que con claro hoy, al ver las fotos, ya te digo, no lo puedes seguir, ¿no? Pero eh, he visto muchas fotos de, de mucho niño, con camisetas, o con balones, o con pósters, en plan, para, para conseguir firmas. Y a ver, eh, yo creo que los niños que van por primera vez a balaídos o de sus primeras veces eh, a ver ocho fichajes, no les importaría ver también a Ayahuasca, seguramente. No les importaría también tener ahí a Hugo Mayo, a Tapia, a Flameltrán, ¿no? No creo, que, estaría, no creo que, esté, que esté de más. Pero bueno, oye, hay que agradecer al club que haya tenido pues, esta iniciativa tardía quizás, ¿no? Un poco también por, por el run, run que hay. Oye, no hemos visto nada del equipo y ves otras pretemporadas eh, con los campos llenos, con las ciudades deportivas llenas de niños, que al final, luego, es el, ¿no? Es que el, el discurso del presidente cuando cuando los abonados no son los que se esperan, no, es que en Vigo la gente el fin de semana se va a la aldea. No, señor, la desconexión Vigo-Celta tiene más razones y una de ellas era, era esa. Pero, por bueno, cierto, espera, hoy, un momento. El balance es positivo. ¿sí? Eh... ¿Cuándo se anunció lo del lo de este evento? ¿Sabéis? ¿Os acordáis? Los días creo. Hace, literalmente ah, el, el lunes, ya. ¿verdad? Vale, es por que lunes, yo sí. he estado hablando con gente que ha organizado no la parte del evento, pero sí la parte de el tema de fuera, el tema de los globos, el tema, bueno, no sé qué había, Había varias cosas, creo que me, me dijeron. Y hablé con una de, de las que lo organizaba y me dijo, no, es que me avisaron el lunes por la tarde a organizar todo esto para el miércoles. O sea, coño. Mmm, feo, ¿no? O sea, que organizes algo que es tu presentación, aunque sea para los ocho fichajes, y que no tengas ni una semana de preparación, ni cuatro o cinco días, no, día y medio. Porque ya las cosas empezaron, al parecer, por la mañana, porque en la sede ya había algo, de, algo de, de rollos y tal. Entonces, pues está un poco rara la cosa, yo creo. Yo creo que estaban esperando anunciar a Carlos Pérez. Yo creo que también, yo creo que ese es el incentivo máximo de... O sea, de tal. Mm, yo, si hubiera anunciado, yo qué sé, dos días antes, igual hubiera sido hace mm. do, dos días el, esto. Bueno, pero. Sí, a ver. O. o... Yo qué sé. Mm -hmm. Pero da igual, yo creo a que ver, la algo... presentación. Podías haberla hecho igual al final sin Carles Pérez, pues tú puedes anunciarla. Si Carles Pérez te viene de guay, si no, pues mira, mala suerte. Pero va a hacer algo antes de la, de la, de la, de la temporada, no. está bien. Pero sí, yo creo a que ver, va, va un poco ya... en el hilo del, del fichaje de Carles Pérez, que es así como el más ilusionante o el más top, ha sido la plantilla y tal. Y pues ya de paso lo aprovecharon. Bueno, pues ya, ya hilando, cerramos esto. Eh... Iniciativa de dudosa organización, pero buen resultado, ¿no? que es conectar al, al equipo con la, con la gente. Y hablamos del propio Carres Pérez, que ha llegado al, al Celta, ha sido con la opción de compra, se dice, no hay fuentes oficiales, ninguno de los comunicados lo pone, eh, de, de 10 millones, y que viene para jugar en banda derecha y sustituir a Bryce. Eh, ¿Qué esperamos de, de Carlos, Dani? A ver, es. Para empezar, eh, es un jugador muy diferente a Bryce, es otro perfil. Bryce es un jugador más eh, técnico, un poco más pausado. No voy a decir de que no corre porque es mentira, pero es, es un jugador más pausado, no tan explosivo. Claro sí, que es un jugador eh, mucho más rápido, más de desborde. Eh, ahí, como estamos viendo en el, en el vídeo, que si no me equivoco, es el que nos hizo Sergio. ¿no? Correcto. Ah, pues eso, ahí de un bounce. Eh, pero que no, no tiene por qué no caer al medio para recibir o para eh, asociarse con, ya sé con Oscar, que supongo que es el que jugará en la posición de, de media punta, digamos, o con Yago, que es el que va a cuadrar en su banda. Entonces, a mí me gusta mucho, me parece un muy buen fichaje. Eh, ganamos algo diferente a lo que teníamos con Bryce, que es desborde y, y velocidad. Eh, perdemos, sí que es verdad, quizá un poco de último pase eh, También veremos si eh, mejor esa faceta cambia Tampoco es que sea malo en eso Y luego teníamos aquí datitos que habíamos buscado antes eh, En el Barça jugó 13 partidos en el primer equipo eh, 13 partidos, 2 goles, 3 asistencias En la Roma, 75 partidos, 8 goles, 7 asistencias Tanto en Serie A como Conference League No sé si incluso Europa League Ahora no sabría decir, pero creo que sí en el pasado también contando Champions, me parece que también marcó en Champions contra Inter de Milán, creo, creo recordar. Y luego viene con el aval de ser campeón de la conferencia y que la temporada pasada, es cierto que no con un papel súper protagonista, perdón, pero sí que tuvo minutos. Y es internacional hasta la categoría sub-21. entonces mmm, tiene Tomás, eh, vemos en Carles Pérez eh, el, yo diría, detrás de Yaguaspa es el único perfil de uno contra uno que tenemos. No, eh, Cervi también es de ese papel. Eh, Javi bueno, Galán... Yo del barco, de, barco de Cervi ya sabes que me estoy con una pata un poco. Sí, sí, pero vaya, si, si hablamos de perfil de, de encarador uno contra uno, Cervi también está ahí. Javi Galán es literalmente el que tiene más recatos de todo el equipo. Eh, sí, a ver, sí que es de ese perfil, pero a mí me gusta, me, a ver, me gusta y me da un poco de miedo. Eh, precisamente el, lo rápido que es, es demasiado explosivo, eh, le gusta mucho ser lo más desequilibrante posible eh, en, en arrancada y así, pero eso me puede dar un poco de miedo porque a veces eh, el juego de... que tratamos de hacer, pues a veces intenta ser un poquito más conservador cuando se ve que no hay hueco por donde por dónde meter la pelota, se intenta pausar un poquito más el juego, sobre todo según cómo está el partido, si hace falta justo al final, el plan, y ya por todas, Carles Pérez va a ser la puta polla, pero si hay que tantear un poquito más al rival y tal igual Carles Pérez va a provocar alguna que otra pérdida tonta eh, por lo que sí. parece con equipos que estrechen bastante eh, una zona en concreto, igual ahí Carles Pérez va a sufrir un poco, pero bueno, todo es cuestión de adaptarse y Carles Pérez tiene las cualidades so de sobra para adaptarse al equipo y ser de clave y ser bastante, bastante importante para el equipo y aportar mucho, que al final tiene bastante que aportar Valle, ¿tienes algo? Mm, sí, o sea, a ver es Más o menos mi opinión personal. O sea, al final, desde yo recuerdo, desde Bufal, a lo mejor, ese tipo de perfil de encarador, rápido, eh, más uno para uno que de toque. Venía con ese perfil o con esa vitola Cervi. Eh, hemos visto que al menos de momento no ha demostrado eso, sino que es más de trabajo, de toque, de, de asociarse y demás. Y Carlos Pérez, a priori, también viene con ese rol de Encarador, no para uno, finalización, desborde, eh, a lo mejor incluso también con un poco de asociación, sobre todo con Yago, yo, yo, creo que se, yo creo que se puede entender bastante bien, la verdad. Entre los buenos se entienden, entonces en principio deberían entenderse bien. Pero bueno, es lo que dice Tomás, es un poco incógnita porque el Celta no está a lo mejor muy acostumbrado a tener ese tipo de jugador y a lo mejor le corta un poco el, el ritmo, a lo mejor un poco más pausado que le mete pues gente como Oscar, gente incluso como Cervi y demás, y que por un lado puede estar bien porque sorprende y es diferente. Y por, y por otro lado también puede ser contraproducente. Entonces, bueno, veremos cómo no encaja el Chacho también, porque, bueno, Chacho también es un de presión encima y tal, y a lo mejor en lo que dice Tomás, con presiones eh, muy altas o con eh, eh, espacios muy estrechos, Carles mmm, se pierde un poco más. Pero bueno, todo será verlo. Al final es el fichaje más visionante, ¿no? yo creo, de, de los que, que hemos claro. hecho. O sea, aquí hay dos, o sea, hay dos opciones. O, o el Celta a, eh, moldea por completo a Carles o Carles al Celta. Correcto. O Carles llega sí. y hace una revolución de la hostia y empieza a cambiar la dinámica del juego. Lo hace mucho más vertical, lo hace más agresivo, que es lo que nos gustaba del Celta de que quedó octavo, que pasó de último a octavo. Ese Celta era literalmente esa sensación constante de todo para arriba, todo contraataque. Eh, bueno, ya no contraataque, o sea, ya con la pelota. Igual que Arres es capaz de aportarnos eso, porque veráis, sí que encaraba bastante. Me voy el balón hacia en vertical, pero no tenía ese, ese ímpetu como, por ejemplo, tenía Cervi. Por bueno, el al principio también le pasaba lo mismo, también está un poco cagado. Entonces, no sé si el Chacho ya les dice, oye, psh, calma, no te vayas tanto para arriba. O, o son ver, los propios jugadores los no que lo Es un jugador que también presiona muy arriba. ¿eh? Que justo eh, lo dijisteis y me he ido a buscar la estadística. Eh, es, eh, está en el percentil 93 de, de, de jugadores que presionan hacia arriba o sea eh, para que os hagáis una idea 0 sería un jugador que no presiona nada 100 sería el eh, eh, top 1 en, en en robos no tanto robos, sino jugadores que eh, presionan hacia arriba a los equipos pues Caras está en el percentil 93 o sea, también es eh, un jugador que mm, se sacrifica en ese en, en esa faceta del juego, que no es un tío que vaya quizá a pasar 15 desaparecido cuando etc. Eh, presione arriba Uh -huh. A ver, yo, yo esto que decís de que os da miedo que no sepa estar pausado, joder, si viene de la cantera del Barça que es eh, Viva la calma, ¿no? Posesión, 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 yo creo que no va a tener problemas en saber leer qué situaciones son de irse hacia portería y qué situaciones son de buscar la asociación y una posesión más larga. No sé, yo en ese sentido creo que no tengo miedo y os quería lanzar otra pregunta. En el hipotético caso, porque es una pedrada que tengo, en el hipotético caso, Dios no lo quiera, de que Yago tenga que estar fuera por, por lesión o por sanción, eh, ¿no veis a Carlas como un perfil que lo puede suplir en esa segunda punta? Yo, yo otro día eh, dije de Gabri Vega ahí, pero también puede quizá Carlos actuar en esa posición, pero a mí el que más me cuadraría es Gabri Vega. Es que yo a Pero... Carles no le veo, no le veo recibiendo de espaldas a pelota. Ya a Carles o sea, le veo recibiendo, recibiendo con, con la, o sea, encima de la línea de, de cal. O sea, literalmente con, con el segurata y el recoge pelotas aquí en la espalda. <laughs> y mirando portería hacia el otro lado. O sea, no lo veo con la portería completamente detrás. A él le encanta recibir y ya hacer el control orientado hacia adelante. Por, por lo que se vio. O sea, se nota que, que tiene ese ímpetu hacia adelante. Entonces, si ya lo obligas a retroceder metros, a controlar y que el control ya sea eh, yendo otro metro hacia atrás. Igual está un poco incómodo, hombre. Yo creo que por poder Puedo hacerlo porque tiene las cualidades técnicas para hacerlo de sobra, pero igual no está cómodo ahí. Insisto, al que más vería en ese puesto es a Gabriel Veiga. Sí, sin duda. Yo creo que Gabriel, o sea, dentro de lo que hay, Gabriel pues, supliría perfectamente eso. Y que, pero y que ya o está sea, en pero, una posición similar, insisto, no está. Pero chicos, os acordáis de quién está en el banquillo, ¿no? o sea, Yo también estaría encantado <laughs> de ver a Gabriel Veiga, pero seamos realistas. Yo Gabriel Vega, que la Coudet este otros año. jugadores no? Pero sí, yo creo yo que, que Gabriel es, 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 que es que este, este año, eh, Codet cuenta muchísimo con Gabriel Vega. Yo, yo creo que sí. Yo que tengo esa, esa sensación. O sea, a lo mejor no para empezar el la liga de Sí, o sea, a lo mejor no para empezar la liga de primeras. En plan, a lo mejor los 5 o 6 primeros partidos los juega 10 minutos, 20 minutos, a lo mejor por partido, si, si los juega. Pero que mm. va, va a entrar en dinámica de jugarte pues, media hora, a lo mejor un día, otro día 20 minutos, otro día, depende si lo, si lo hace bien o mal, pues si le puede dar. 50 minutos con la primera parte, lo que sea no sé, yo creo que puede entrar un poco en el rol de, de rotación, a lo mejor, ¿no? que el año pasado, pues, se, ver, se echaban falta ahora mismo, ahora mismo, por mucho que queramos Gabriel no está para ser titular no, no, ni mucho menos, obviamente, le falta igual que a Charlie, igual okay. que a, a los a ver, los cantantes que están subiendo tienen mucha proyección pero todavía le falta bastante para ser titular sí. indiscutibles ni, y muy, okay, ni mucho so. menos Insisto, yo creo que, eso, habrá otros jugadores que no, pero yo creo que eh, Gabri sí que entra por los ojos al Chacho, yo creo que sí que tiene esa confianza en él, que quizá con otros no, eso es cierto. Bueno, pues vamos, eh, cerramos ya Carlos Pérez, ¿no? Sí. Y sí, posibles sí. aplicaciones a la plantilla del Celta. Y vamos ahora a analizar eh, lo que ha dado de sí, lo que va de mercado de fichajes, aún a falta de las salidas de, de Santimina, de, de Denis Suárez, y pongo entre comillas y entre paréntesis las posibles salidas de Baeza y Solari, de las cuales pues, se presupone que el club los quiere fuera, pero el Chacho contó notablemente con ellos en pretemporada y parece que no llegan ofertas, entonces eh, no sabemos muy bien eh, a final de mercado si estos dos últimos seguirán en la plantilla del Celta. Y de momento lo que ha llegado ha sido eh, Schwedberg, ha sido Luca de la Torre, eh, Marchesín y Mingueza, nuestro querido Paciencia, eh, Oscar Rodríguez. Y eh, Unai, Carras Pérez. Ocho fichajes eh, que también corresponden con las numerosas salidas que ha habido este verano. ¿Estáis satisfechos después de tanto run, run tanto movimiento mediático para, ir y para abajo, con los que venían, con los que no venían, con los que no salían y que aún no han salido? Eh, ¿Dais por bueno de momento el mercado de fichajes del Celta? Yo llevo varias semanas pensando, bueno, varias semanas y quizá más varios días desde que llegaron Paciencia y, y Carlos. Eh, probablemente tengamos un poco de peor once inicial, pero yo creo que tenemos mejor plantilla en general. Porque a priori, Price es un jugador al que no podría, o un perfil tipo Price, me refiero. Eh, es un jugador al que no podríamos aspirar ahora mismo porque mm, no lo hay. Y Carlos quizá bajo un poco el nivel sin pisarlo demasiado. Es, es diferente, insisto, pero quizá un poco peor. Eh, paciencia, veremos qué pasa. Mm, a ver cómo se adapta. Mm, hay que ver cómo santimina porque al final, por mucho que nos joda, fue el, el, el delantero del año pasado. Eh, Oscar, en principio, mmm, no va a mejorar a Denis Suárez. Veremos cómo, cómo evoluciona. Pero en principio va a bajar un poco el nivel. Y Unai, yo creo que sube a Araujo. Yo creo que sube un poco el nivel de Araujo. Y Marchesín es de Dituro. Entonces. Hay, jugadores, hay posiciones en las que yo creo que subimos el nivel, otras en las que bajamos un poco. Yo insisto, yo creo que tendremos un poco de, en, en general un pein peor, 11 inicial, pero una mejor plantilla. Hmm. Tomás. Eh, es que el resumen es ese. O sea, claro que yo también prefiero que siga Sidney Suárez, que estuviese Bryce, que Bryce explotase del todo aquí, eh, porque tiene pinta de que este año lo va a hacer en la Real Sociedad. Sobre todo porque también tiene las condiciones más fáciles de explotar que aquí. Porque es que muchas veces Bryce tenía que combinar con. Eh, pues. No sé, Tiago Gallardo. Eh, Augusto Solari. Elba. ¿Sabes? En plan, allí. Pff, joder, va a jugar con Silva, con. Bueno, ya no me acuerdo, pero es que den por el culo la real. El caso. Sí. Que. Joder, lógicamente, perdemos tal, pero. Hostia, es que en el lateral derecho. Tenemos bastantes más opciones con, ahora con Mingueza y que sobre todo Hugo Mayo, si no es Pavila este año, ya lo siento mucho por él, pero... Eh, thanks for the memories. O sea, si no es Pavila, tiene dos competidores muy grandes ahora mismo que le pueden subir el, el puesto perfectamente. Eh, Marchesin va a mejorar. Eh, Paciencia mejora muchísimo lo que había. Porque yo creo perfectamente que, por lo que ha enseñado, que puede llegar perfectamente al nivel de mina. Y aún debería venir un titular. O sea, debería venir un, un delantero, sí, de, me sí, de mejor nivel? sí. Claro, aún debería venir. Eh, debería venir otro medio centro de la posición de Denis que mejore lo que, lo que ofrece. Lo que ofrece Oscar. Entonces, a ver, es como la balanza así más o menos equilibrada, ¿no? El caso. Que, lógicamente, en términos generales, se mejora todo. Y hostia, es lo que hacía falta. Eh, un poquito de, de profundidad de plantilla, macho. Que no sean siempre los mismos cambios, que al menos hay, hay varios fichajes de diferentes estilos. Entonces ya te puedes permitir variar un poco el once cuando se te complican las cosas no hacer siempre los mismos cuatro cambios porque a veces ni siquiera hacían cuatro o sea es que eh, el año pasado era un cristo ahora tiene más, eh, bastantes sí. más herramientas cude creéis que el chacho tiene menos escapatoria para no hacer los cambios sí este año si la caga con los cambios es porque le de los huevos no porque yo mm. bastante defendí que estaba limitado si este año decepciona en ese aspecto, entonces es porque les he de los cojones y entonces me cambiaré mis palabras, pero vaya, o sea, no debería. Mm. Ver, Saca el eh, micro. Yo... Espera, Lucas, eh, acabas de hacer una encuesta de si estás contentos con el fichaje, sí. podéis votar eh, rápidamente en un sí o uno, no me complica mucho la vida, la verdad. ¿Cuánto tiempo tiene esta encuesta? ¿15 minutos? Cinco, cinco minutos. Eh, oh, total, oh, oh, oh. Como vamos a hablar aquí un rato, pues mira, para que la gente lo vaya a sí. cuando quiera. Eh, vale, eh. Eh, yo... Yo creo que lo primero que ahora la sensación que hay general es de tranquilidad, de vale, ya no tenemos una plantilla de literalmente 16 jugadores como era hace un mes, eh, pero, pero sí que hay que ser un poco crítico con que, eh, bueno, crítico, no sé con quién hay que ser crítico, pero la realidad es que en lo que hemos visto de pretemporada y esperando que durante la temporada adquieran un papel más importante de lo que a priori podemos proyectar, eh, Suárez y Luca de la Torre están muy fuera de la dinámica del equipo por lo que parece o sea tanto contra Pumas contra eh, San José Earthquakes eh, jugaron realmente poquito y el otro día salieron contra contra Al-Shabaab eh, salieron que 15 minutos en un partido que iba 5-0 eh, eh, como, como anécdota, o sea, es, es para alegrarse, salió antes, el, el antes Fran López y Gabriel Veiga, ¿no? Pero también es para preocuparse que las, una de las apuestas del verano, que son 5 kilos por, por el bono de William Schwerberg, eh, parece que van a estar sentados en el banquillo gran parte de la temporada. Eh, eso a mí, eh, personalmente, me, me hace ver que, que no hay sintonía entre lo que el Chacho pide y lo que el Club pide al Chacho, ¿no? El Chacho el pide una cosa al Club y el Club el pide otra cosa al Chacho. Y parece que pues cuando llega la hora de la verdad, eh, pues no, no hay sintonía en ese sentido, no van en la misma línea. Ahora bien, confiar en que son jugadores jóvenes, con proyección y que necesitan un, proce un proceso de adaptación. Pero claro, siempre temporada sí. no los pones, ¿hasta dónde llega la adaptación? Eso, esa, es mi, esa es mi perspectiva. Luego, línea por línea, eh, paci eh, paciencia sí. Eh, Marchesín tiene mejor currículum que Dituro, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Sí. Yo creo que es mejor eh... portero que Dituro. Claro, eso, bueno. Eh, eh, que luego puede venir aquí y, y que comerse cinco goles por partido. Pero Exacto. yo, por el papel, eh, me parece mejor portero que Edituro. Pero joder, eh, estamos, vamos a ver, estamos hablando de un portero titular de Champions, en su momento, ahora que le llegó eh, como la la, forma, la hora de reciclarlo, ¿no? Por la edad. Pero joder, estamos sí. hablando de un portero titular de Champions. Me cago en Dios, soy un portero de jugar ligas europeas. Edituro no salió de su casa hasta el año pasado, que le, que le hicimos el favor mm -hmm. de su vida. O sea, ya solo por eso tiene que ser mejor Marchesín, Si no, pues venga, un Dios. A ver, Dituro, Dituro había tenido experiencia en Europa en, Europa en ligas menores, pero bueno, sí. Eh, primera. Pero... Sí, sí, te entiendo. Sí, vale, eh, claro, claro. Había tenido eh, experiencia de... en a y Alavés. Y no sé si había estado por. Bueno, creo sí en Alavés sí que estuvo. Eh, tenemos una comparativa para comprar los, los once y las plantillas. ¿La tenemos claro, por ahí, ¿vale? Normalmente, Lucas, una comparativa es para comparar, sí. Sí, pues eso. Eh, una comparativa de los, de los 11 del año pasado con, con el de este año y, y vamos a comentarlo. Dejadnos por el chat también, a, bueno, cuando puedas, le ponemos sí. otra, otra encuesta con cuál se quedan. Eh, pues yo creo que la, el resumen es el que dijo antes Dani. Eh, tenemos quizás pero 11, pero ganamos en plantilla. Y aún hay que decir una cosa, y el mercado de fichajes falta mucho, eh, el Celta, si finalmente se concretan las salidas principalmente de Denis y de Santimina que esperemos que sí eh, ambas una pues, un, nos apetece más una que otra pero bueno eh, las dos son igual de importantes para el Celta prácticamente de hecho es más importante a nivel salarial la de Denis que la de que la de Mina supondrían yo creo que la posibilidad de que el Celta eh, traiga dos buenos refuerzos como mínimo y que uno de ellos es importante porque te teóricamente Gonzalo paciencia Gonzalo paciencia eh, viene de suplente no sí en, en principio que... sí al menos se ha vendido como sí. eso. Si no se mueve más el mercado nuestro, si no se, si no se va gente, sí. Al revés. A la vez. Al principio, ¿se irán? Bueno, sí. eh, vamos, vamos eh, a comparar ahí. Está rápido. Raro, pero una, o sea, una cosa mayor es de la plantilla: es que Tapia sí. está recuperando su nivel. Y eso es una nitición de cojones, porque le puedes dar más descanso a los defensas, le puedes dar más descanso a Fran Beltrán. Eh, Puedes darle descanso a otro eh, mediocampista que juegue más adelante y poder mover a Fran Beltrán y poner a Tapia en su sitio. O sea, es que lo de Tapia es un notición que está pasando muy desapercibido y es que está recuperando su nivel ahora. Se ha visto en la pretemporada que está bastante bien, mejor que en varios partidos en los que entraban en el 60 que, Dios mío, eh, tiraba el sol el partido a veces. Y hostia, es un notición de cojones y me parece como un fichaje a tener en cuenta, muy entre comillas, pero está pasando muy desapercibido lo bien que está Tapia. A ver, y a mí me parece difícil valorar cómo de bien esta Tapia, Tomás, sinceramente. Joder, pero el quiero decir, en comparación con lo que estaba haciendo, está mejorando. Entonces, ya es una buena noticia. Hombre, lógicamente Joder, no lo mismo. visto medio era con el al Shabab y, no sé, contra Pumas. Eh. Pero bueno, lo que sí es cierto es que en Perú está fuera del Mundial, no hay ventanas de selecciones. Justo lo que y va a ser la primera vez que esté un año entero vivo, quietecito, sin meterse 7.000 kilómetros en avión. ¿En, en, eh, eh, con, hay, ¿no? O, sea, o igual yo me diría, estoy yo confundiendo. diría que no, hay Mundial y Perú no está. Hostia, si hay, si hay parón de selecciones, yo flipo. Hombre, claro, es claro, es... el, mítico, el mítico parón de selecciones de la jornada 3. Pero, Para mí suena, ¿eh? claro, igual, igual me estoy yo tirando en el triple. Claro, pero es que eso será en un eh, año natural en el cual el, el Mundial o la Eurocopa será en verano. Entonces esa, esa ventana existiría. A mí me parecía bastante raro y sobre todo una tocadura de cojones tremenda. El hecho pero de no, que si la son, Liga si la si pare en una noviembre. Cojones, sí, lo no son parones. siempre. Pero es que este año me decía más porque si, si paran la Liga en noviembre por el puto Mundial de mierda. A ah, ver, espera, voy a ver recomendar eh, Encima no me toque los cojones a... empezándome la liga un poquito antes y dándome en... entre semanas descanso otra vez. O sea, ¿no? mm. por bueno, cierto, eh, la... Lo que sí está claro Tenéis la encuesta Perdón. con la plantilla eh, Con sí. cuál te quedas o la de año pasado la de esta Ahora las vemos, las comparamos primero Pues dar vuestra opinión por supuesto Chique, Sí paro en eh, tiempo, ¿no? Nada, vale. que No ese tiempo Creo que hay pero estoy mirando yo ahora eh, si no lo habéis puesto, evidentemente yeah. el Z juega ya el día del 13, después el 20 después el 26, después el 2, después el 11, después el 18, y del 18 ya pasa el 2. Joder, o sea, hay parón. Tenemos parón, sí. Aprovecho yo este parón, este parón en el, en el programa eh, para, para confirmar eso: que Tapia, por primera vez, salvo ese parón, va a estar en Vigo prácticamente 7 meses seguidos, debería. Eh, concentrado solo en, en el Celta y con descanso suficiente, sin viajes eh, excesivos y con la oportunidad de dar su mejor rendimiento. Yo de eso también estoy eh, completamente eh, convencido. Hacemos un alto para leer el chat, un momentito. Venga, ¿Venga? y sí. Sí, vamos con las plantillas. Sí. Vale, eh... Y los resultados de las encuestas, ¿no, vale Sí, mira, pues fácil y rápidamente. La, la, la encuesta pasada era eh, si estabas contento con el mercado de fichajes, el 80%, si no recuerdo mal, por ahí eh, dijeron que sí. Uh, eh, mm. Yo creo que es estas encuestas lo hacemos hace un mes. Eh, la gente se nos tira encima con un no rotundo. Sí, nos mata. Sí. Eh, y ahora con la que te quedas, aún sin haberlas comprado nosotros, la gente se queda con la de este año. Supongo. Y sí. creo, creo entender, no tanto por el 11, sino por lo que decía Dani, el fondo de plantilla, porque hay más ah, donde, donde sí. variar posiblemente. Porque claro, yo puse plantilla, no 11 inicial. Claro. Ahora vamos claro, a claro, comparar 11 claro. iniciales. Pero bueno. Sí. Y sí, sí. nada. A eh, día de hoy, claro. Sí. Nada, nos ponen por el chat, eh, nos ponía David Alba 10, eh, noveno fichaje antes del sábado, muy optimista, muy, muy sí, optimista. Buscar, Yo creo que sí, bastante lo optimista. Lo tendría que salir Mina y el centro acelerar mucho alguna operación. No, y a ver, hay que tener claro una cosa: el Celta, al tener ya cubierto lo que es mmm, un plantel corto de 14 jugadores para el primer, primer mes de competición, hasta que se acabe el mercado, va a jugar sus cartas como siempre lo ha hecho, apurando hasta el final, cada, uh -huh. cada euro, cada cláusula, la va a intentar apurar hasta el final. Y sobre todo porque ya no eh, hay no esa necesidad rápida de completar plantilla, de eh, nos quedamos sin jugadores, no sé qué. O sea, ahora ya es la calma de decir, tenemos el tiempo en el mango, no nos importaría, creo, al menos el Celta no importaría quedarse así. A, pre, mm. a no ser que salga. Un delantero, yo creo que hay que fichar. Yo creo que también, pero bueno, me da la sensación de que si no, si no, si no sale, o sea, si no entra nadie, tampoco pasa nada. Porque mm. ya viene paciencia, eh, se puede tirar de otra manera. Pues Gauri Veiga, eh, Miguel Rodríguez, eh, poner a, yo que sé, a Carlos Pérez ahí en punta, a lo mejor, un par de partidos, no sé. Pero yo creo que no hay tanto una, una rapidez como si la había antes por traer fichajes inmediatos, porque obviamente éramos 12 jugadores, o sea, estaba <laughs> jodida la cosa. Mm. Sigue por aquí, eh, otra vez David eh, Alba 10 Yo creo que con Gabri si estáis viniendo arriba. La mejor opción, yo creo que he pasado por una cesión, Todo esto depende de, del número de jugadores a la plantilla. Sí, de hecho, tú mismo lo dices después, dice, eh, si llega el MCO que parece que va a llegar, si salen eh, Mina y Denis, Gabri jugará bastante poco, creo yo. Ojalá me equivoque. Pues básicamente. Cuanto más jugadores hay en plantilla, menos oportunidades. Oportunidades tendrán los canteranos. Eso es matemática eh, pura, pura y dura. O, claro, salvo que el canterano esté por encima del jugador que llega de fuera, ¿no? eh, a nivel, de, nivel neto. Pero bueno, eh, eso parece, parece complicado. Eh, voy a seguir leyendo, a ver qué encuentro por aquí. Eh, bueno, hablan de Carlson, que sería una locura. Eh, sí. Ojalá, ojalá ¿eh? ¿no? Ojalá. Es Yo, que, Carson, tío me que el Z bueno. lo la eh, pues eh, depende única y exclusivamente de la salida de Denis, seamos claros. Sí, eh, Sancto, sí, sí. Sí. mira, nos ponía Sergio que pinta de que viene 12 millones más cuatro en variables. A ver, eso nos consta es, que... esto es porro tuyo o no sé. yo eso yo creo que es una porra de cuánto valdría. Vamos a ver, eh, vale. el Celta hizo una oferta de, lo, lo dijo el otro día aquí Diego, luego hablaremos de él, que es un nuevo colaborador del, del programa. Eh, que el Celtic hizo una oferta de, de 10 millones por Carlson y que por lo visto allí en Holanda la acepta Karmar se revió de se de nosotros F sí, karma, karma que les va a venir eh, y nos ha llegado hoy también que el Eintracht Frankfurt no sé si lo he dicho bien, Andrés Weis, un saludo eh, vende a Kostic a la Juventus y se han fijado en el bueno de Carlson, eh, actualmente campeón de la Europa League el que hoy ha jugado la Supercopa contra, contra Real Madrid. Si el Celta no está en esa pelea, a nivel de proyecto deportivo estamos por debajo, evidentemente, y a nivel de capacidad adquisitiva eh, parece me extrañaría, que también... Me extrañaría que se fuera a la intra, porque si no me equivoco juegan con carrilleros. O sea, no es extremo al uso. Kostic mm. juega de carrillero y, no, y ahí no veo a, a, a Carlson. Que luego igual lo fichan y juega ahí y de repente es la hostia. Pero en principio yo no lo veo ahí. Mm. Pero todo saber. Sí. Eh... Bueno, y ya está. Ahora están hablando de lo que acabo de decir. Eh, no sé si eh, sería viable lo de 12 más 4. Me lo dijo un conocido que su padre trabaja dentro del Celta. Bueno, ah, bueno. pues mira. Tenemos mira. otro insider. De puta madre. <laughs> eh, sí, sí. Pero 12 más 4 parece... O sea, parece que a Carlson por debajo de los 18 o 15 va a estar complicado. Más que nada por... por Hombre, bueno, 12 más por 4... Día. Son variables otros 16 sí, ahí anda. Bueno, pues ojalá. Eh, ojalá. Okay. Eh, el otro día. Cosas, un, negocio, eh, eh, un, un segundo. El otro día sí. eh, dijo, dijo el Faro que, por, por comentario también, que el acuerdo con el jugador ya lo tenían. Ahora es cierto sí. que el negociar con Z va a ser complicado porque, evidentemente, tampoco te lo van a regalar a su mejor jugador. Pero bueno, eso es de, es de comentar también que el acuerdo con el jugador ya lo tienen. Hmm. A ver sí, ¿qué pasa? Puedo, sí, yo creo pues, que al final es eh, el tema de, de siempre. El límite está un poco por cerquita del de, de, de límite, literalmente. Y yo creo que si no sacas a Mina o a Denis, no creo que puedes escribir a nadie más. No, es que yo creo que no, Entonces, no es uno u hasta, otro. Es los dos. Yo creo que sí, los dos. Lo dijo, lo dijo y a ver, la hay sí. sí, y esto es. Eh, esto, bueno, Mina, o sea, esto está como está. Lo que contamos nosotros de que estuvo a punto de irse a en el último programa mmm, era exclusiva nuestra y no había salido en ningún lado. O ya venimos con el, claro, de verdad. Por, que se, ha sido verdad. ...para verdad, que veáis claro, que, que nosotros no tenemos nada de mentir... Defendiendo, efectivamente, no me acordaba de esto que estaba aquí defendiendo que no nos habíamos inventado nada. Luego se confirmó que no nos habíamos inventado nada, que no estábamos locos, que no nos habían troleado, que la oferta de Arabia Saudí eh, y la, el intento de convencer de Vicente Moreno a Santivina era real. Eh, Mina ha, ha estado muy cerca de, de que sí, muy muy, muy cerca. Eh, luego pues una todo lo contrario. Que no, y está, pero... Claro, Y ahora está en un punto en el que, en el que pues, eh, se está debatiendo. Sí. Todo su entorno quiere que salga. Bueno, lo que pero lo en todos lados. Sobre decir, sobre decir Denis. Una cosa, sí, una cosa también eh, que esto eh, lo hemos hablado antes. Ya esto como como t -t -t, ¿no? Como, como cuenta. Sí. No esperéis, ah. no esperéis que eh, os filtremos o que saquemos eh, cinco rumores cada dos tweets. O sea, es que... Por favor, esto, que ayer no es es que pasemos mal, es que ayer lo pasamos mal, intentando hacer el juego de que íbamos a anunciar dos fichajes para nosotros, y, y, y todo el mundo, uh, a ver quién viene, Carlson, Carlson, por favor. Luego ponemos el tweet. El CETA no es el único que hace fichajes. Ah, entonces es que vamos a vender a Galán. No me por, por, por favor. Site. Por favor. O sea. Es que, claro, es que esto... lo de, de este mal pasamos que no una, cabrón. Pero estos últimos días ha sido un poco locura, la verdad, con la cuenta de Twitter, sí. lo, sobre todo. Y, sí. y bueno. A, a mí lo de sí. tener el teléfono petado de árabes no me ha hecho gracia, no bueno. lo voy a mentir. Eh, eh, más que nada porque no sé lo que dicen, eh, no, no por otra cosa. El, después, sobre Denis, hay que decir, eh, su pareja trabaja en Barcelona. Eh, parece que hay sintonía español, Denis, eh, pero el problema del español es que tiene que sacar a Raúl de Tomás para poder inscribir por temas de límite salarial. Sí, eh, hay que decir que el Villarreal ya tiene a lo Celso prácticamente, el Sevilla ha cerrado a ISCO y el Betis está, eh, que son los tres principales candidatos a principio de verano para llevarse a Denis. Eh, Denis, mmm, no, su principal intención es seguir en España. Eh, pues el, el Betis está completamente atado porque tiene un problema de límite salarial, que de hecho están allí con el tema de ver si hacen algo parecido al Barça con el tema de las palancas económicas. Eh, Denis no tiene hueco salarial en, en el Betis, más que nada, porque el Betis tiene salarios de Champions y este año se ha quedado fuera de Champions. O sea, lo que le pagan a Fekir, a Canales, a Borja Iglesias, a Bravo, eh, han traído a ¿qué, qué trajo el Betis, Dani. Eh, trajo un tío. Un ha extremo, fichado ¿no? creo que eh, ya oficial a William José. O sea, porque estaba cedido. No, eh, pero un, tío que... un tío que se llamaba Luis Enrique. Luis Enrique, Luis Enrique les ha valido buena pasta. Eh, en fin, están con el agua al cuello, no hay, no hay hueco para hacer maniobras. ¿Quieren, quieren, fichar a, quieren fichar a Ballerín. Sí, también se habló de que querían traer a Aguar del, del Olympique de Lyon. Y claro, eh, no hay para todo, ¿no? Les pasa un poco como, como a todo el mundo. No y hay entonces, en ¿quién gana adeptos? también? ¿no? O, o a Luis Felipe. A Luis Felipe pero vino... Ah, ese, ese tenía yo apuntado, Luis Felipe. Y Mira, entonces, ¿quién ganas? Te digo los, fichajes, a Denis? los fichajes rápidos. Sí. Eh, ¿Qué venga. buscabas? El... Bueno, William José, Luis. A ver, no, era, era Enrique. Solo... A ver, Luis, Enrique, Enrique, es el que quiero. Sí. Ese, ese les ha valido buena pista. Eh, Ocho... Bueno, 8 ver. millones, ¿eh? William, José, millones? William ¿Sí? José, 10. Según Trefermark. Pues, pues venga, vamos, vamos a comparar venga. ahí los, los 11, va. Sí, que, que no lo hemos arrancado. Exacto. Eh, bueno, en portería. Eh, vamos poniendo eh, punto por punto. Dituro o Marquesín? Venga, venga, Lucas. Marcesín. Marche, Marche. Bueno, pues perdón. Sobre... No sé. No no no, 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 sabía. no, no, no. A mí me, me vais a hacer la sacar emoción. la gorra. Me vais a hacer sacar la gorra, pregunto. me vais a hacer sacar la gorra. A ver. He de decir que a mí Dituro me enamoró eh, el, el año pasado. Oh, yeah. Pero claro, el historial de Marchesín a priori es bastante mejor que el de Dituro. Que... Lo busqué antes, Lucas. Dituro, la única experiencia fuera de Latinoamérica ha sido ZB a la vez y Z el año pasado. No pasó por Italia en ningún momento. Ha jugado en Perú, en Bolivia, en Chile y en Argentina, creo. Literalmente no se de casa. Sí. A ver, sobre Dituro. El año pasado, yo me acuerdo que a estas alturas, Dituro era una incógnita total y absoluta, aunque luego, en la, ya en las primeras diez jornadas, nos enamoró prácticamente. Luego vino el bajón con alguna cantadita. Eh, pero es cierto que con, con Marquesín hay una tranquilidad absoluta y esperemos que eso en la plantilla sea igual. O sea, Marquesín, en la portería, el Celta a priori gana con Marquesín. Igual dentro de tres meses estamos diciendo Marquesín traga más sí, que. Esto, eh, esto sí. en tú, ¿cómo puedes salir? O sea, al final, Marquesín sobre el papel es mejor porter que Ditur. Ha venido de jugar Champions con El Oporto. Es cierto que la temporada pasada fue suplente, pero ya lo hablamos el otro día. Eh, tuvo una lesión de rodilla que le impidió jugar y luego apareció el Diego Costa, que es uno de los eh, porteros más propietarios de Portugal, que cobraba menos. Entonces, también se, eh, se entiende por ahí que perde ese sitio, pero sobre el papel, Marchesín es eh, mejor portero que Ayutthaya. Mm, buena pregunta. Yo, yo, si ahora mismo estuviese viendo su programa, diría. ¿Cómo cojones se llama Marquesi o marchesín? Porque cada uno lo ha dicho distinto. Yo creo, yo creo que es marchesín. A mí no me rayéis. A mí, a, mí, a, ver, me, yo, a mí me lo podéis difícil. Ese este es un buen debate, da, da para la encuesta también. Eh, es que Mascherano es mascherano, ¿no? Pero Es que yo he escuchado toda la vida mascherano, eh, mascherano y mascherano, dependiendo quién es. Quién que esto, esto, estuve viendo yo un rato a Terra de Gómez esta tarde, que por cierto ha vuelto a hacer directo, que se suele mucho el tiempo, así que podéis ir a ver esto también. Eh, que también tuvieron esta discusión de cómo se pronuncia. Sí. Y Varo fue a mirar a no sé dónde y se pronuncia marcherano. Mira, él dice Marchesín, no Marquesín. O sea, pues ahora, Marchesín. Pues Marchesín. Si marchesin. se dice Marchesín. O si no, me uno a Juega Fácil, yo le llamaré Merche. Marche. Merche. Merche. Sí, <laughs> me, ca me cago de la leche Merche. Exacto. Sí, sí. Me, eh, me, cuéntame, me cago de la leche literal, Marche. Eh. Me cago de leche Marche. <laughs> Cuando fui a 10. Bueno, venga. venga. Eh, defensa ah. Tenemos Hugo, eh... Hugo Mayo contra Hugo Mayo el fútbol. <laughs> no vamos a hacer línea por ella que si no no acabamos nunca <laughs> defensa el año pasado teníamos a Hugo Mayo ha ido Araujo y Jai Galán y este año solo ha cambiado eh, Araujo por un no hay positivo o negativo positivo positivo, positivo. y eso positivo? que aquí al final eh, le hemos acabado cogiendo cariño a Néstor Araujo porque acabo de la temporada bueno. pero, pero a ver una yo, de Néstor dos cosas creo que el Celta pierde en juego aéreo clarísimamente en general eh, en la plantilla y mira que teníamos poco, ahora tenemos... Bueno, ahí es un bicho, ¿eh? Sí, pero es más baja eh, que Néstor. Voy a hacer una aclaración. Puse a, puse a Hugo Mayo porque se, se presupone que es el titular. Creo que sí. todos pensamos que Mingueza sí. puede acabar rebatando el puesto. Efectivamente. Pero... El 11, el o sea, en la línea defensiva actualmente, ahí anda. Porque el Celta yo creo que gana en poder presionar más arriba y correr hacia atrás, porque tanto Aido como UNAI son perfiles muy buenos al corte y, 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 a, y a, en, en carrera, en velocidad pura. Eh, Néstor era un extractor, eh, sí. Pero... Bueno, bastante más. Pero lo, en lo que sí. ganamos sin duda es en que miras al banquillo y en vez de Murillo está Mingueza, que son... O sea, eh, no sé en su mejor momento de eh, si cruzas al mejor Murillo con el posible mejor Mingueza, quién es mejor, pero lo que está claro es que Murillo el año pasado no era el mejor Murillo. Entonces, eh, automáticamente pues eh, nos quedamos con Mingueza, que además viene en propiedad y, y es nuestro. Ya no estamos en eh, la historia... ¿Qué? Merenguesa. Y se ha cortado el pelo eh, Ah, se ha cortado el pelo, efectivamente es, eh, es Y importante. bueno y la, Sí, el tema de la de la ¿Cómo se dice? Joder, versatilidad eh, es un puntazo, la verdad Oye, vaya, más Nos, que nos la quedamos fortuna. con la 22-23 ¿No? Aquí Sí, eh, eh, sí, sí pero más? en plan que, que en defensa es que Bueno, que me quiere robar aquí El el, el mérito, el puto play y de mierda No se lo, voy, no se lo pienso permitir eh, Joder, Mingueza literalmente puede acabar sacando un puesto en el once titular. Sí. Es que puede perfectamente. Porque o sea, es que, es que... aparte. O sea, no es que... solo que sea que sienta se algo Mayo. Es que puede sentar algo Mayo, puede sentar a Unai, a Javier. O sea, me refiero, como puede jugar en todas pero, las posiciones. Claro, claro, pero es que no, no creo que haga falta. O sea, no. quiero decir, de no. centrales vaya. O sea, es que aquí yo recuerdo leer a la gente decir, no, está bien fichar un, un, un tercer central. No lo veo tercer central, es que yo directamente lo veo como para, Hombre, yo, yo creo como que para sí competir es tanto en lateral. lateral o sea, sí, pero no solo eso. Es que a mucha gente se le olvidó que este tío principalmente era lateral derecho en el Barça porque, hostia, se podía permitir atacar y luego llegar a la espalda porque es capaz de llegar perfectamente a los balones a ver, al espacio. A ver, hablemos posición, propiedad. de propiedad. Eh, es luego, la lateral derecho hablar, en el Barça porque... Porque los últimos cinco años el lateral derecho ha sido, Sergio y Roberto traen a Dest, no le gusta Kuman, mira para el banquillo y dice, ¿qué tengo? Este chaval, Mengueza. Por eso Mengueza acaba jugando lateral derecho, no porque sea el lateral derecho, de formación y donde ha jugado toda su vida, es, es central. Ahora, que también puede cumplir en lateral derecho y el otro día sorprendió en Baladitos jugando el lateral derecho, totalmente. ¿Pero es que no se que que lo trae tiene como que lateral derecho? Lo trae como pieza que pueda servir y si luego le acaba ganando algo Mayo, es otra cosa, pero no viene como lateral derecho. Puede que acabe pasando, sí, pero no viene porque Perfecto. haya destacado jugando lateral derecho. No, porque Hombre, es que no juego en otra cosa. No, que en, en el. Es que. En el. Es el en el de tres centrales en el Barça. Sí, sí, sí. Pero sí, es sí. que eh, funcionaba como un carrilero. Luego, al final, acababa no. cayendo un medio centro. Sí, acababa o, cayendo no, como medio centro. No, juega, juega central Si sí, subía, central subía que flipas? Subía un montón. Vale, perfecto. Pero es que donde. De verdad esta mingueza porque en el centro, o sea, de central de verdad, que no destacaba nada porque no tenía que correr a la espalda. Principalmente como donde de verdad destacaba era como lateral derecho porque se le veían las actitudes ofensivas que tenía y que además era capaz de recuperar bien el espacio a tiempo y llegar a balones a, 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 a las espaldas que le mandaban. Entonces, que, que de todos modos, que yo sé que lógicamente viene como tercer central, o sea, ya se les anuncia como central, pero me refiero que está pasando muy desapercibido el hecho de que este tío de verdad puede quitar el puesto a Opayo. Y comer, comerle la tostada a Kevin, porque Kevin ahora mismo tenía una oportunidad perfecta para quitar el sitio con Mayo, porque acaba la temporada rindiendo mejor que él, y tiene la putada o la suerte, depende cómo lo aproveche él o, o las cualidades que tenga, de que viene Mingueza. Entonces, o bien le viene de puta madre para acabar de verdad consolidándose como lateral derecho titular por una vez por todas, o para volver a perder el sitio con otro tío por delante. Pero vaya que, quiere decir, mejora en varios aspectos la, la defensa. Lo único... Que no mejora, pero que se queda ahí estancado. Es que no tenemos un lateral izquierdo suplente. Mira, que nos si pone tenemos... Manu, yo nos creo pone... que en caso, en, en dado el caso, también puede jugar Mingazai. Me parece un poco enredar. Hombre, pero... O sea, sí, pero sí, sí, en caso de que, que no haya otra cosa, sí, claro, pero. Hombre, porque pone, no, tampoco pone... esperemos que, que Galán se pierda, yo que sé, 10 partidos. O pues sea, en un partido puntual. Ya. Nos yo creo pone, que pone que se puede... Manu, soy culé y jugaba el 90% de central. Ala. si mano 0526 pues, me lo dice yo me lo creo estoy 100% convencido de que lo había visto un montón de veces de lateral tío. venga, siguiente no dentro, de lateral, pero juego de banco central. dentro del campo el año pasado teníamos a Fran Beltrán y por delante unidad de tres con Bryce, Dennis y Cervi y este año seguimos con, en, teóricamente Beltrán titular porque se, sigue rindiendo un gran nivel y por delante Cervi continúa en principio, porque no vimos a Swedberg ni a la Torre quitándole el sitio eh, Carles Pérez que viene para el sitio de, de Bryce y Oscar en el sitio de Dennis ¿Qué os parece? En principio, bajamos el nivel. Yo estoy de acuerdo. Es cierto que confío, yo confío mucho, tanto en Oscar como en Carlos, en los dos. Pero Dennis y Bryce eran muy buenos jugadores y jugadores que quizá, si no fuesen Tetis, eso se ha dicho mucho, jugadores a los que no podríamos aspirar. Entonces, tenemos el nivel Pero tampoco me parece dramático. Yo creo que perdemos además por otro, por otro factor, y es que tanto Carlas como Oscar vienen con cedidos con opción de compra, que yo dudo mucho que el Celta en algún momento vaya a ejecutar. Me refiero, eh, el fútbol cambia mucho con un año, eh, Carles Pérez ya puede hacer unos números increíbles para que el Celta se plantee pagar 10 millones por él. Eh, sin, sin negociar absolutamente nada o no ver otro jugador que haya destacado en una posición similar e intentar traerse a ese otro jugador y olvidarse de Carlos Pérez. Muy bien tendría que hacerlo Carlos Pérez. Y con Oscar tres cuartos de lo mismo. ¿En qué perdemos? En que eh, Denis y Bryce eran de nuestra propiedad y estos dos jugadores que a priori van a ser titulares, no. Y, y repito, tal y como funciona el Celta, me extrañaría que alguno de estos dos acabe siendo jugador a todos los efectos del Celta el verano que viene. Entonces, a mí me extrañaría... Que fichásemos Nibu, sí. a Oscar. A Carlos no lo veo tan descabellado. ¿Crees que el Celta llega? Es que... O sea, tú, tú Dani, ves el, al Celta llegando junio y sin decir ni mu, poner los 10 millones, sin ratear absolutamente nada. Hombre, ratear siempre se puede ratear. Pero, pero no me extrañaría. Es que Oscar sí que veo un poco más parte para esta temporada y a ver al siguiente que encontramos. Pero Carlos, yo creo mm. que sí que... Mmm, lo veo jugando el año que viene en el Z también. Yo creo que depende de, de, de la temporada en sí, del de rendimiento sí, que sí, dé, obviamente. Si juega, si juega dos partidos buenos, pues evidentemente y, no. Y sobre pero... todo de cómo quede el Celta en, en la liga, obviamente. Yo creo que si el Celta queda del décimo para arriba, creo que tendrá aspiraciones y creo que tendrá el mejor presupuesto y demás para acometer un fichaje de 10 millones porque les perde, que serán eh, 9,99, porque sabes cómo es Mourinho. Pero. Mm. Eh, a lo mejor con Oscar es lo que dice Dani, es un poco más difícil por el tema de que a lo mejor no confían tanto en él o lo ven como un parche de momento. Pero claro, si Delta acaba 17 o di Dios no quiera, acabamos descendiendo, ni de coña se puede pagar ese dinero. ¿De coña? Hmm. evidentemente eh, eh, Que, bueno, pues medio campo perdemos, ¿no? Eh, medio campo perdemos. perdemos Yo creo que sí. Un poco, sí. Va. A vernos. A Perdemos tampoco tanto, quiero decir. No sabemos. O sea, es que son dos... Los dos que están son dos perfiles totalmente distintos a los que había. Carlsberg no tiene... O sea, perdón, Oscar no tiene absolutamente nada que ver con Dennis, ni Caresprez tiene nada que ver con Bryce. Entonces, lo que... A ver, Carls, o sea, Oscar... Joder, es que los confundo un montón. No sé por qué. Oscar no me convenció un carajo en la pretemporada, sinceramente. No me gustó nada. Eh, si ya había un juego lento, es que él lo ralentiza todavía más y lo hace un poquito más torpe. Eh, de vez en cuando te ofrece bastante salida de balón, así, algún desplazamiento en largo, pero no sé. No lo hace tan fluido como llegaba a hacerlo Dennis. Eh, no todos los partidos, pero bueno, cuando lo hacía, lo hacía bastante fluido, pues más de lo que ha demostrado cambiado. Oscar. Y. Entonces veremos ahora si por un casual las cualidades de estos dos tíos que son totalmente distintas aportan más o menos al, al estilo de juego. Porque aquí el tema no es que sea buen jugador, es que se adapte a lo que pide el Chacho. Si por un casual se adapta mejor de lo que se adaptaron estos dos eh, Bryce y Dennis, hostia. Cojonudo, ya pueden ser peores, pero coño, pueden rendir más. Entonces, a ver, si a priori, a priori, nombre por nombre, baja la de Dennis y la de Bryce, yo creo que se quedaría más o menos al mismo nivel. Entonces mm. hay que ser un poquito peor. Pero bueno, eso habrá que ver con el rendimiento. Por cierto, nos pone por el chat Play Easy, dicen en onda cero que el Nottingham Forest viene por Galán después de no fichar a Arles Moreno. Leí antes por sí, arriba, en La, 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 la Premier de la que se hablaba. 18 en... diecio, kilos. 18 kilos le pone a Galán. Eh, no, 18 kilos la sí. causa dieciocho kilos ah perdón, causa. perdón perdón vale pensé que era la oferta que querían alargar dieciocho kilos por, por es Moreno pero tienen 10, si no me equivoco así que 10 mucha si no y el nottingham forest y el, el nottingham forest, por... forest ya lleva gastados yo sí creo que 100 millones de euros Pff, mercado premier amigo eh, entonces sí, por... pero lo digo, lo digo porque dudo que vayan a poner ahora 18 por cada Sí, a ver, el, el Nottingham Forest se ofreció 10 por el 50% a Alex Moreno, pero Alex Moreno yo creo que no es gilipollas. Y entre el Betis y competir en Europa, operar descensión a Premier y aún encima vivir en Nottingham con todos los respetos o Sevilla, eh, yo creo que ojos en la cara tiene. Esperemos que Galán también. No sé el nivel de pasta que lo podemos hacer a nivel de salario, ni si la oferta. A ver, yo creo que el, si el Celta le llegan 16, acepta. Y si llegan 15, ahí va a estar. No creo que hace, haga de, falta de, llegar a la de caso, que, pero se pero remetían, bueno. que se remitían a la causa y me que, ha que quedan 20 días para que se cierren. Sí. Yo, yo por lo que tengo a entendido, eh, Javi Galán eh, en teoría no se quería mover porque tenía aspiraciones en selección, eh, sabe que en el Celta va a jugarlo todo porque es el único lateral izquierdo zurdo porque pues se puede mover Migueza, Kevin y lo que sea, pero en principio no tiene competencia y que estaba muy bien en Vigo. Entonces, a no ser que ofreciera una cantidad brutal de sueldo, no se quería mover. ¿Qué pasa? Que a lo mejor viene y el Celta, o sea, viene un equipo el... Premier, te suelta, eh, pf, no sé, los kilazos que le suelte, y el Celta dice: Mira, eh, que lo queremos coger, pírate. Porque a lo mejor a él le ponen claro, o sea, dos millones más, sí, más de sí. sueldo. Si sí, Javi Gala, por la salida de Javi Gala, en el Celta eh, recauda en torno a 15 millones, y luego más la salida de Mina y Denis hay espacio salarial. Se abren ventanas, se abren claro. ventanas y puedes traer un lateral izquierdo un pelín que, que no te las prestaciones de galán, pero ganes trayendo a Carlson y un buen 9. Bueno, pues ahí el Celta tendrá que manejarse y para eso están me los, que, los que saben. Me, me eh, hace, vale, hace, sí. hace un mes, hace un mes igual, igual tendría miedo. Quedando 20 días de mercado, Sí, me exactamente, sí, yo creo bueno. Sí, eso, eso es totalmente cierto. Y luego, eh, que no es, no, es, no es cosa menor, eh, Comparar vivo con Nottingham. O sea, mi... Vigo no es, no es Sevilla. Es que eh, pero... tiene un porcentaje, ¿no? Eh, puede, pues ser, eh... puede ser. No te sabría que el porcentaje. Lo descuento. Pues por me, me bueno, no, seguimos pues. con la comparación. Venga, chicos. Delantero. Eh, yo creo que aquí eh, no hay muchas dudas, yo creo. De momento, a lo mejor en un futuro sí. Eh, Santi Mira hmm. y Iago el año pasado. Paciencia. Ha esperado un 9 eh, titular, por así decirlo. Y Yago Aspas. A priori, sí. eh... suena, suena peor. El desquario. Este sí. A priori. Falta. ¿Qué paciencia? Pues ver su nivel real, porque no lo sabemos, porque ya mucho tiempo parado, el Entra no el entra no jugaba y demás. Y falta, pues saber a si ver, al final porque, va a venir un jugar, 9. Jugaba, pero, pero de suplente. Claro, pero no, no encadenaba cuatro partidos titulares, que es lo que, si no viene un titular, ah. es lo que va a pasar aquí. Entonces no sabemos ese nivel real. Entonces, a priori, por, por puros nombres y tal, es a peor. Pues claro, puede llegar un 9 y paciencia pasa al banquillo. A lo mejor es un 9, ya te promete 10 goles. Mínimo, entonces ahí ya, ya puedes compararlo de otra manera, pero bueno, en principio, a mí Porque al menos a peor. Que de repente sea el mejor delantero. Que estamos contemplando esa posibilidad. puede taparse como el nuevo Ronaldo Nazario y entonces nosotros estaremos en pelotas en cada Hay programa otro... que vayáis aquí. ¿El sí. otro día estuvo cerca de, de parecerse a Ronaldo Nazario. No tiene nada sí. que... Me, me mucha no tiene nada que ver con el Celta, pero yo estaba el Chocas al lado de Balaidos Bueno, vale. Sí. Eso, eso, eso es completamente cierto. Lol. eso que nos llevamos. Respecto a la delantera. O sea, quiero decir, sí, Paciencia se supone que es peor que, que Mina. O que tiene menos gol. Sí. Pero coño, yo a Paciencia le voy a hacer cosas con el balón que no se las voy a hacer a Mina en mucho tiempo. O sea, bueno, en mucho tiempo, en todo ese tiempo. Nunca. Sí, sí. Eh, so, solo, el el, solo el pase de primera que lo en el exterior. Levantándolo por encima de la defensa. Ese pase que le da a quién se la daba. A, a Aspas, creo. Aspas, creo, sí. No, Aspas llega después. Se la da a Cervi, a creo. A a a Cervi. Cervi. A Cervi, sí se la da Cerbi con el exterior de primeras, pasando por encima de la defensa, eso lo intenta Mina, rompe el escafoides, el trapecio y la mandíbula y no tiene nada que ver con el pie, ¿eh? os sea, imaginaros. Entonces, yo esas cosas se las he visto, le he visto detalles técnicos a, a Paciencia que no los tiene Mina, por ejemplo, el recorte hacia adentro, Mina eso lo haría con una lentitud terrorífica, tropezándose con la pelota y Paciencia lo hizo con mucha soltura y colocó la pelota en perfecta. En general, la jugada del gol de Paciencia, que se recorre desde el centro del campo casi hasta el área, Mina se va a a de una claro, a a banda. Mina habría perdido la pelota tres veces antes Correcto. de que le piten fuera de banda. La habría perdido tres veces. Entonces, yo prefiero, sinceramente, la, la, lo que pueda aportar paciencia por el momento. Y no es por la, la manía que la haya cogido a Mina o algo así. Eh. Y mira, a, a Mina lo defendí un montón por lo que hace sin balón, porque lo que hace sin balón no lo hace cualquier delantero. Pero es que con balón yo creo que ganamos bastante. Cuando recibe el balón en los pies paciencia, yo creo que ganamos bastante que con Mina. Y ahora esperas clara... de que pueda venir un, un, un delantero mejor todavía. Porque, claro, Tomás sí. está hablando de Santi Mina eh, eh, dentro del campo. ¿eh? No, porque has dicho, claro, claro. yo siempre a Mina y, claro, hay, hay que aclarar lo que Perdón. Claro. Dios claro. Mío. Yo, yo, lo que sí, yo lo que sí creo es que eh, a lo mejor paciencia pues, puede tener menos gol, pero yo creo que va a dar eh, más pie a que Yago esté eh, mucho más a gusto. Yo creo que Yago se siente mucho más cómodo con gente como. Eh, paciencia que pueda asociarse pero cada vez le quite de encima los centrales eh, que pueda jugar un poco más de cara porque al final año pasado con Mina jugaba bastante más de espaldas y yo creo que con eso eh, no tanto que ganemos porque a lo mejor Mina pues tiene más gol que paciencia no lo sé es mi, mi, mi... Habrá, que verlo. habrá que verlo pero sí que creo que 100% ganamos en que Aspas va a estar eh, más liberado y con más gol a lo mejor Siendo aspas, un año más un año más viejo, eh, y todo este rollo y demás. Que, bueno, que yo creo que eh, os voy a pedir ahora rápido una previsión de cómo vamos a quedar en liga y la impronunciable eh, competición en honor a la monarquía española. Eh, sí, sí. Eh, en Liga, Dani, previsión. Rango, te, te, te pido un rango. No te voy a decir Europa media, Mira. Entre no, 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 no el 8 y el No te preocupes, te doy, en te doy posición y todo. Espera, Dani, yo voy a poner en la encuesta. Entre el 1 y el 5, quiere meterle por a alguien que se lo ponga. Entre el 6 y el 10, entre el 11 y el 15, y entre el 16 y el 20. Venga. Venga, perfecto. Sí, sí, Dale, está. Dani. Eh, Todavía esta posición. No me gusta apostar a favor de Celta. Nunca lo he hecho en mi vida. Porque, no porque sea afán. Eh, y no, no, no he puesto a favor de Celta, nunca. Entonces, eh, mi posición para Celta de Vigo 2022-2023 es vigésimos. Por favor, saquen clip. clip eh, ¿Cuántos puntos, Dani? Dame una cifra de puntos. Entre 0 y 5. Probablemente vale. el peor el peor equipo de la historia daría eh, 5 puntos eh, de para, para el Celta, según Dani. Tomás. Yo digo que este año entramos a conferencia quedamos séptimos séptimos puntos no, no sé con cuántos puntos se llega ahí Sobre 55, en torno a 50 largos. 60, ¿no? 55, 60. 60. Pues 52 este año muy barato 52 venga <risa> <risa> <Valle>. yo, yo <laughs> creo que va a ser un poco la línea del año pasado 11 y 15 más cerca del 11 que del 15 más cerca a lo mejor de ese décimo puesto noveno pues ahí andará la cosa y no sé puntos cuánto hicimos el año pasado 49 Sí, no. Bueno, sé. Pues, yo, voy a ver. yo creo que llegamos a los 50 este año. El 52 y, y conference. Bueno, bueno Tomás eh, Tomás lo dijo muy, muy cara la, eh, muy barata la conference. Yo la voy a tener cara. es que no sé con cuántos puntos se llega a la conference ni a web, no seis. hizo 46 puntos. Vaya, dame una posición, que esto así lo sacamos al final. Eh, noveno y 50 puntos. Venga, noveno 50 puntos. Vale. Yo voy a decir. Eh, decimo cuartos con 44. Por ejemplo. Esa, esa es mi porrita. Venga. No estoy está. yo. 44, yo estoy, estoy. Con 44 no el sé. año pasado hubieras quedado décimo segundo. Ese dato que tengo. Bueno, pues sí. Eh, me en gusta, Copa. Me gusta Medalevo. Espera. Campeón y 19 puntos. Me gusta. ¿Qué? 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 Se Copa. Todos. Eh. En Copa. Eh, Le doy un resultado rápido, espera, espera. Ché, ¿Llegaremos a pisar un campo de fútbol profesional en la Copa? No, perdemos es en primera peor. ronda contra el Eh Eh. Hostia, te pensar de un equipo de primera Reflección que no sea el Club deportivo de la Coruña. Contra el San Sebastián de los Reyes. El Ah, no, 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 no apetece. No apetece que no se elimina no, el primera ronda. Vale, primera ronda. Venga, yo te voy a dar mi respuesta rápida, Lucas. Venga. Esa es mi respuesta. Eso Se va a quedar ahí. Primera ronda también, venga. Va. Tomás, optimismo. ¿En qué ronda te enfrentas a uno de primera? En qué ronda nos vamos a la mierda, es la pregunta. Pero me está escuchando. ¿En qué ronda te enfrentas a uno de primera división? No Tercera, cuarta. Tercera, cuarta. En cuarto. Bueno, en cuartos empieza a ver ida y vuelta, En cuartos. No, no es, tercera ronda. Tercera ronda tercera no son ronda. cuartos. ¿Pero Entonces, qué? No. Es? ¿Octavos o cuartos? me No, no sé, puede ser un montón de equipos, yo qué sé. Puede ser 64. Pues ah, este, o este, todo año, ver. este año caemos en cuartos porque el Madrid nos mete el atraco de la historia de, de toda la Federación Española de Fútbol. Venga, en cuartos. Madre pero, de... con atraco Entonces, del ¿no? Madrid. No, no, apúntalo con atraco del Madrid, pero de los mayores atracos atraco, que se ha recordado Venga. en el Bernabéu Atraco Real Madrid. Tenemos cuadros. Eh, en... No, Manchester de hecho no me en, en cuartos aún es a partido de ida. En semis es ida y vuelta, ¿no? Sí. Puede ser. Sí, sí, sí. O sí. sea, en, en es a un partido en cuartos. Eh, bien. Es, es eh, ¿Dónde es el campo, no? Sí. ¿Quién pone primero? Sí. Pues tocará ah, vale. en, en Bernabéu y un atraco histórico. Atraco, vale. Yo digo que el Celta juega, no sé si en primera o segun, en dieciséisavos o en octavos, va a jugar en alguna isla, no sé, Canaria o Balear, y nos volvemos a ir a la mierda. Fecha en torno a Navi. No, claro, es que hay mundial. No hay bueno, mundial. en torno a, en torno enero. a febrero. Reyes en, Febrero, febrero. ahí donde se juegue, y nos vamos a la mierda. Sí, en una isla. No sé en cuál, ¿eh? No puedo decirlo. Pero Formentera, ponle en La Palma, sería muy poético irnos a la mierda. En mi vida, en Sí, el, el, algo nos va a pasar. Esta vez, esta vez en vez de contra el Ibiza desde segundo, contra el Ibiza Islas Pitiusas. En las Filipinas ejemplo, este es un... también. Sí, sí. Nos vamos a ir a la mierda, no tengáis ninguna duda. En una isla. Hacemos ya cuadro no, de... insisto. Eh, máximo goleador, máximo goleador, máximo asistente, revelación. Venga, va. Máximo goleador, va. As Obviamente. Qué difícil, eh. Venga, va. Ponemos todos aspas, ¿no? Lo estoy apuntando aquí. Aspas, todos. Ahí va, ahí va, ahí va Tomás. Yo pongo aspas ahora, pero tan pronto se ficha el delantero este. Yo no quiero al delantero este de Máximo Lado. No sé ni quién es. No, pero Tomás, Tomás, lleva la contraria. Lo voy a escribir aquí. Tomás lleva la Sí. Pon ahí, adentro que buscemos. Tomás, adentro dentro que buscamos. Bueno, val espera, Valgadiza, te estás jugando un ban. Acabas de poner, has presionado cuatro meses. Te estás jugando un ban. Eso no se Uf. dice. Chavales, Pero... esto, vamos a ver, lo, lo, de, lo, de este, lo de Aspas y nuestros objetivos y tal, eso es como cuando vas en autopista, ¿vale? Te comes un viaje largo y de repente ves a, un, a uno con el coche tirado, con las luces de emergencia, todo, llamando a la grúa y tal, y dices, ja, mira ese que se quedó tirado. A los diez minutos es matemático que se te revienta el coche. Pues es <laughs> lo mismo. Nada de reírse de Aspa se va a quedar lesionado, no sé qué, no sé cuánto va Este mira que putada, no sé qué, no No, este año Este año además... como, como los burros ¿Sabes? Así sí, no, no. Si, ponemos, exactamente... si, si, si ponemos Que Aspa se lesiona, todas sí. nuestras poras de liga Hay que ponernos en descenso automático En torno a 15 puntos sin Entonces, entonces, entonces eh, acertaría yo Claro, sí, efectivamente eh, Jugador de revelación, chicos ¿Quién crees que va a ser la, el que nos dé alegrías? Sin, sin pensarlo, sin esperarlo Carles. Gonzalo Paciencia. Mingueza. Hostia, aquí cada uno con su flauta, ¿eh? A ver. El año pasado lo fue Tiago Gallardo, claramente, pero no lo sabéis apreciar. ¿Quién dijo Mingueza, Tomás? Sí. Venga, Mingueza. Luca de la Torre, Suedberg. Merenguesa. No escucho merenguesa, Valle Valladri. Joder, no tengo nada, perdón. Valle, ¿tú qué habías dicho? Merenguesa. No puedo hablar. Valle, vuelve. No eh, vuelvo. Vuelvo, vuelvo. Valle? Yo, escucho, eh, yo, yo, yo dije, yo dije Carlos. Está muteado, no se te das cuenta. estás hola? muteado, Valle. Ahora sí. Eh, carles, ¿Qué carles. habías dicho tú? Carlos? venga. Eh, va, te voy piscinazo, ¿eh? Piscinazo, eh. Atentos, eh. Claro, voy con el cara de la torre. Ahí voy con el que de la torre. Venga. Claro. Hala, locura. Eh, es, es que esto se lo vi el otro día a la Medellín Glass y me hizo muchas gracias. Eh, jugador que creemos que ya va a liar. Pero liar en qué sentido? Liar deportivo liar, liar en campo. Liar, liar. Es que venimos de un año muy turbio, ¿eh? Dani. O sea... Claro, claro. Es que liarla. A ver, liar. pongamos. O sea, liarla del palo de tener una ocasión para meternos en semis de copa y no, la no, no, fuera no. en el eh, 90. Eh, eh, bueno, eso puede ser. Pero eh, yo diría más rollo que un día de fiesta mamadísimo y le pillan. Algo Uf. así. Perdón, pues ¿de, qué? ¿de quién estamos hablando? y De por nadie, de nadie. En plan, estamos no, de hablando de, de, nadie, de quién la lía. Con eso. A ver... Eh... Es difícil, ¿eh? Paciencia haciendo bombos por arenal. Cuidado. Bueno, pacien... para, para. Paciencia tiene todos los boletos, es verdad. No, no, no. Paciencia tiene pinta de gustarle la noche más que la luna, ¿eh? Cuidado. Sí, yo voto por paciencia sí. también. Sí, yo creo que paciencia, ¿eh? Sois unos racistas de la hostia, porque es portugués. Vale, lo tengo, lo tengo. A verás. Venga. Y os, voy a dar, vale. y os voy a dar explicación y todo. Eh, una y Núñez, Espera. ¿por qué? Porque en la jornada 2 contra el Madrid, cuando bajen cuando del autobús, va a haber eh, un tío esperando a los de Madrid con una bandera de España, se van a cruzar en Cabo y a soltar una hostia. <laughs> yo, yo sé quién es ese chaval. Yo no voy a decir quién es, <laughs> pero, Ay, eh, pero, pero una y Núñez, una y Núñez. Ay, en fin. Eh, venga, eh, seguimos Vamos a pasar adelante antes de embarrenar más eh, Tenemos aquí apuntado Lo habéis visto, eh, quien quiera puede meterse Está el link en Twitter Hemos creado una liga Ah, vale Búscalo y pínchamelo si quieres eh, Fue una idea que tuvimos eh, al terminar eh, Esta, bueno, la temporada pasada eh, Para implementar este nuevo año, eh, le hemos estado preparando, viendo qué formato era el mejor, eh, si mercado sí, mercado no, podíamos coincidir en jugadores, cuántos cambios entre jornadas, presupuesto, lo iba a y bueno, cuando hemos llegado a, a una conclusión, lo hemos sacado, ahí lo tenéis, ese es el enlace, llevamos cuántas participaciones ya, llevamos eh, 170 y pico participaciones. Mira, entro en Lucas, Lucas, en directo, vale, entro, entro el mismo. ahora mismo. Venga. Eh, por cierto, eh, la idea es. Eh, ¿Se me escucha, no? Eh, 172 si, no, no sé participantes, no se ve en la izquierda. No bueno, ahí. estoy yo, a con foto no? eh, ¿Qué iba a decir? Eh, la, la idea es eh, llevar eh, a cabo un seguimiento semanal de esto. Eh, pues cada semana, después de la jornada en el postpartido, vemos eh, quién va primero eh, haciendo. Eh, pues eh, un análisis de los 11, porque pusimos a los nuestros. Si alguno de vosotros de nuestra audiencia va primero, cogemos su once y, y si yo que sé, nos estáis pasando la minga por la cara, oye, os entramos al programa y preguntamos cómo hacéis esto, ¿no? Eh, pues, pues, vamos, vamos. Y nada, y si queréis que comentemos vuestros once nos podéis pasar por MD y, y, y charlamos. Ahora vamos a hablar de los nuestros, vaya, ¿vale? pinchame ahí mi once que voy, voy a explicar por qué he puesto y por qué. Vaya, pasa el link del Big por el chat. Voy, ¿no? voy. voy a probar primero el coso de Lucas. Y... Venga. Venga. Sí, 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 no Venga, ahí está. Atentos, ¿eh? ¿eh? Yo cuando recibí mis 200 millones me tocó una plantilla un poco pobre y entonces eh, la, la, la vacía por completo y he montado esto. Os lo explico. Eh, Marchesin, eh, porque creo que el Celta va a encajar poco, igual que el año pasado. Eh, va a ser de los celtas menos encajadores que, que recordemos otra vez, espero. Galán, de los que mejor puntúan en el mundillo fantasy eh, con, el, con el Celta. Eh, un tío que, que, bueno, igual da alguna asistencia. Presumiblemente también hará porterías a cero. Lo juega prácticamente todo. Hay que tenerlo sí o sí. Y en mi, mi opinión. Lo, los regates completados por partidos suman en la hostia de puntos. Correcto. Por cierto, hay que decir que, que el sistema de puntuación no va a ser por el As porque es un poco caca. Hemos puesto eh, Sofascore, ¿no? Si no me equivoco. Score, sí, correcto. Sí, eh, que es una puntuación más realista respecto al partido. No depende del cronista que, que se le cruce el cable y le ponga más o menos puntos. Va a ser lo más real posible. Eh, Dani Vivian, ¿por qué? Porque el Atlético de Bilbao lo mismo, va a ser un equipo que encaje poco... Eric García, porque me encajaba por presupuesto, fue de los últimos a meter, más o menos. El Barça pues, no debería encajar mucho. No sé ni si jugará, lo, eh, lo más probable es que no, pero bueno, si juega, pues ahí está. Eh, el Pablo Torre, tres cuartos de lo mismo. Por presupuesto me encajaba. Equipo grande, igual entra y da una asistencia en un partido cómodo. Aparte, juega creo contra un contra el Rayo en casa. Es decir, a priori el Barça tiene un partido cómodo en casa. Canales, eh, máquina de hacer puntos. Samu Castillejo, titularísimo en Valencia, Moy Gómez, titularísimo en Osasuna. Yago Aspas, ¿cómo no voy a tener a Yago Aspas... Por cierto, si veis que tiene ahí la C de capitán, eh, te multiplica por dos los puntos que haga. Eso lo podéis poner todos en vuestras plantillas. Eh, Samu Castillejo, veis que le, le tiene una botita. Si mete gol, suma tres puntos a mayores. ¿vale? Eso quiero que lo entiendáis. Es capitán y pichichi, o ariete, perdón. Ariete, Son ariete. formas de, de sumar más puntos. Muriqui, me encajaba por presupuesto, delantero... Famosillo, va a jugar para adelante y Nico Williams, pues tres cuartos de lo mismo. Eh, esperemos que haga que sea su año de, de romperla y ahí lo tengo. Tres cambios tengo para hacer en caso de que no me guste lo que vea en la primera jornada. Espero que os guste, mi once. Eh, si tenéis por ahí los vuestros, podéis compartirlos si y les echamos un, un ojo. Vale, venga, Dani. Vas venga, tú. Voy yo. Eh, dale, dale. Ahí estoy. Tengo. ayer Remiro en portería. El portero de la Real Sociedad, yo creo que puede hacer muchos puntos y era además el que más me encajaba por presupuesto. Eh, eh, los tres defensas. tú eh, que suele hacer bastantes puntos, además yo creo que va a hacer una buena temporada en el Celta, confiamos. De Normand, también de la Real Sociedad, porque eh, un poco ligado a que la Real defiende bastante bien. Y yo creo que de Normand y Ramiro pues me harán puntitos ahí. Y Acuña, porque al ser lateral siempre hay más posibilidades de que sume puntos, ya sea con asistencias o incluso con algún gol. Centro de campo. Eh, Rodrigo Riquelme, esto pedrada mía porque a mí en el Miranda ese año pasado me gustaba muchísimo y como era barato y, y necesitaba también empezar un poco el, el, eh, el valor de la plantilla pues ahí lo metí porque me parece un muy buen eh, va a jugar en el Girona eh, quizá el que menos me convenza de mediación Isco, es un poco incógnita eh, no descarto cambiarlo incluso pero bueno, confianza en que haga algo en la primera jornada y con el Sevilla eh, Paquito Beltrán Imagina, ¿no? Va a meter un long shot el, el sábado contra el español y me va a hacer 40 puntos. Eh, Muniain, que es mi capitán, eh, siempre hace partidos con el Athletic y, y seguro que se hincha a las asistencias al, al que tenga por adelante. Así que, por pues, capitán, eh, para que me doy puntitos. Y arriba, eh, Muriki, también, como Lucas porque era barato, la verdad, y creo que va a marcar goles, va a ser una buena temporada, así que para ahí ¿no? Enes Unal, que el año pasado se hinchó a, a, en el Getafe. Y Creo que va a ser titular, salvo que se vaya, y no creo que se vaya. Y por último, Jorge Iglesias, eh, amigo de TQHT, ¿no? Mm. Y de Titular de Betis, y bueno, pues he metido a Ariete. Espero que no se quejó, de verdad. Hmm. Y ya está. Tomás, creo Me que es ah, eh, Y lo mío va a ser rápido, ¿eh? O sea, porque yo, como comprenderéis, ahora os lo pongo un momento, ahí lo tenéis, vale. Mi alineación es un poco. Un cúmulo de me entraba en presupuesto, no lo conozco y, y hago aspas. ya guaspas. Ese, ese, ya. Ese, ese es mi rollo. Entonces, sin en portería, confío en él, plenamente. Y lo fichamos es por algo. Después, Aido, lo mismo que Dani, confío eh, en, su, en su temporada. Poz y Catena, me entraban en presupuesto, confío en, titular, en seis titulares, me los busco en una página, cree que sí, así que confío. Centro del campo, con confío en Fran Beltrán en que haga... 50 puntos por partido, porque mmm, yo creo que va a ser titularismo e indiscutible. Moncayola hizo una temporada el año pasado, confío en que sea titular. Seoane eh, pues fichaje del Getafe, yo creo que bueno, pues lo va a hacer medianamente bien. Y Alan Barry me entra en el presupuesto y como da patadas, posiblemente mmm, también haga buenos partidos. Y arriba eh, pues, pues, ya, yo te digo ya que yo que mis, mis, mis jugadores van un poco por el aire. Y me Abrel la confío en que no se lesione más. Con lo cual, yo creo que es un pelotero de cuidado y un, y un buen delantero. Y después, eh, Carlos Pérez y ya, ya, ya dije antes, Carlos Pérez eh, creo que va a ser la revelación del Celtas este año. Revelación, lo digo porque es nuevo, porque es fichaje. No porque no sea bueno ni porque no, no nada. No porque no se lo esperes, sino porque simplemente es porque es un nuevo. Y ya hago porque tiene que estar en mi equipo, me refiero. <laughs> en el barco Lucas, tiene que estar. Y ya está, sí, eso ha sido eh... todo. Eh, no conozco la mitad de los jugadores, de cómo van a jugar ni nada, sobre todo en defensa. Pero bueno, si cuela, cuela. Y si no, ya los cambiaré. Y si no, me la pela. Eh, ah. Vale, pues esto es el Big Wenger. espero que os guste, que estéis participativos. Los premios están ahí puestos en, en Twitter. ¿sí? Haz una encuesta, haz una encuesta de a ver qué platillo os gusta más. Venga. Valle Dani o Lucas. Venga, me parece correcto. Eh, cualquiera que pueda, se puede meter. Eh, ¿Veis a Carles en dobles dígitos, en goles y asistencias? Uf. Hombre, ojalá, pero está complicado. Claro, es muy difícil. Yo creo que el día de español va a ser eh, quitarse la careta y ver de verdad lo que en hay. En la asisten asistencia, sí, en goles no. Entonces es complicado. Recordemos ver, que Bryce mucho. jugando ahí marcó 9, que estuvo cerca, pero se quedó en 0 asistencias esa temporada y el año pasado que mm. creo que fueron 4 y 5. Entonces, además eh... te he visto autobotarte. Mentira, no lo he visto <laughs> nada. ¿Votar eh... botar el qué? Esperemos, esperemos que os haya gustado la idea del, del Wenger que participéis. Eh, el ganador a final de año se si lleva una camiseta eh, del, del jugador que quiera o personalizada. Como, sí, como o sea, la va a ser, ser muy... oficial, sí, la sí. primera o la segunda, lo que os dé la gana. Va a ser muy sencillo. Es... Vamos a decir que, que la primera o la segunda y, que, y qué nombre quieres y la vas a tener. Punto. No hay más. Y así. Sencillo, bueno, fácil, todo esto, es... sí, todo esto bueno, si llegamos un... a sede o a balaídos y la tienen. Bueno, Entonces, y la hay. hay. Y la hay, claro. Claro, eso es algo que puede pasar. Igual tenemos que comprarla en febrero, no vaya a ser que luego en en mayo no queden. Eh, ¿Qué iba a decir? Ponemos requisito de que nos sigan por ahí, digo yo, ¿no? Si no estaría feo. Hay que, seguir, estaría, bien, estaría hay que, feo. Hay que seguirnos en claro. Twitter. Hay que seguirnos claro, en Twitter. si no nos siguen en Twitter, Instagram eh, y si tienen TikTok, pues TikTok, no, no hay requisito. Y en Twitch. claro En Twitch, evidentemente. Sí. Y yo, los follows... El prime... Yo tengo una pregunta. Claro. Bueno, lo sí. primero eh, que, que es obligatorio seguir las tres cuentas, especialmente Instagram, que las, se está actualizando y está, está bastante más chula. Eh, una pregunta, o sea, habiendo más de 170 personas, por estadística es bastante probable que el tercero o el segundo o el primero acaben empatados a puntos. ¿Qué pasaría en ese caso? Los citamos embalaídos en en las jornadas que se peguen y el que gana. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no sé, yo no sé si habéis jugado fantasías de estos. Es prácticamente imposible. Nada, es imposible o sea, que copias empate. no son bueno, Todas las rico. jornadas y además. Mira, ¿Cuántas más personas más probables por matemática. Bueno, sí, pero bueno, yo, yo veo totalmente posible. Aparte de que de las 170 que hay, yo te digo que a mitad de año no juegan ni la mitad. Sí. Ya te digo yo. Yo, ¿Y tú yo el eres? primero. Yo el primero. Bueno, el segundo entonces. No, pues yo, yo no. Yo voy a estar aquí peleando por la camiseta como un puto yo voy, a, yo voy a dejar eh... ese equipo que juegue solo. Si se lesionan, los cambio. Si no, ahí van a quedar. <risa> 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 Incluso eh... que jueguen lesionados. <laughs> sí, claro, porque sí. Vamos ahora con, con un nuevo tema. Este ya es más personal nuestro. Es de, tiene que ver con el proyecto, no tiene que ver con, con el Celta. Y es, eh, bueno, daros la, dar la bienvenida a los nuevos fichajes. Ya sabemos por privado. Eh, ambos ya estuvieron antes en el programa. Eh, los fichajes son, lo anunciamos hoy por la mañana o ayer, estoy perdido. Hoy, sí. hoy, hoy, hoy por la mañana. Hoy por la mañana. Pues eh, la incorporación de. Eh, para estar como tertulianos, como colaboradores, y lo que surja, porque este mundo evoluciona muy rápido, eh, hemos traído a Paula Antón, eh, que bueno, es eh, habla mucho del Celta en sus redes sociales, estudió periodismo, eh, trabajaba, <laughs> bueno, estuvo de Perdón, Lucas, si no me, me alcanza muchas en... gracias. Las palancas del CTT, sí. ¿eh? sí, sí. sí. <laughs> hemos activado las <risa> palancas, <risa> sí, sí. más o menos. Eh, sí, escribe en Atlántico y estuvo en Radio Galega, en, en el programa, nocturno en el Contraataque. Y y, y bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué la traemos? Porque, bueno, eh, soy consciente, somos conscientes de que a veces somos demasiado locos y Paula estuvo aquí en el, en el comité de Twitter, no sé si os acordaréis de, de esa sección que tuvimos para hablar de la actualidad del Celta y nos dimos cuenta de que este era una año. chica... ¿Una chica qué? Que vuelvo este año a la sección. Que, ah, bueno, claro. Eh, si Temas de secciones ya irán viniendo sorpresas. Eh, y era una chica que, que estaba muy calmada, habla y eso pues Creemos que es un punto que, que nos puede unir bien porque si nos, pues aquí nos calentamos con una facilidad tremenda, que os vamos a bueno, contar que no sepáis. A ver, Iker también hace lo mismo, también habla calmado y, y yo me sigo voluntando igual. eh <laughs> Ya, pero por eso digo que está bien el contraste. Si no está Iker, aquí nos calentamos <laughs> Ahora, como monos. Eso así. es verdad. <laughs> claro. Y luego está Diego, eh, que estuvo en el último programa hablando sobre el tema de, de Carlson. Eh, esa es Paula Valle. Eh, no te me ha parado, me dijiste Diego de, de ah, repente y no ah, la tengo. Muy bien, eh, muy bien. Pues mira, voy a fichar, ahora voy a fichar a un realizador. Ya verás qué risa. Cierto, Toma, la, en la, la, encuesta, la encuesta de Big Wenger, muy a mi pesar, la ganó. Vamos, gracias, equipo. Yo quedé, gracias. Segundo, yo quedé segundo y Valle, muy malo he tenido que hacer para haber empatado con Tomás. <risa> <risa> bueno, eh... gracias, chicos, por el apoyo. <laughs> sí. Diego, Diego, lo que leíais lo que ahí, eh, Diego, pues eh, lo conocía Dani por tema de, de batallas de gallos y tal, ¿no? Eh, sabía de su existencia, yo sinceramente apenas sabía quién era, pero otro día vino en el programa, me encantó eh, cómo, cómo, cómo estuvo en el programa. Además, el tío eh, de vez en cuando tiene cosillas de, sobre, bueno, sobre fichajes, lo que nos contó sobre Carlson y todo, todo lo que habréis visto. Y, y además me gustó una cosa, y es que eh, cuando... Yo qué sé, yo, yo pues llevo meses cansado del chacho. Pues yo cuando hago, digo algo que no me gusta el chacho, lo que me respondéis aquí es, me responden Dani y Tomás, es, cállate ya, Lucas, un pesado. Y Diego bueno, se puede decirme te, ¿No Eso te lo ponemos a... sí, siempre, ¿no? en plan, da igual el momento. Claro, bueno, sí. Pero no, no hubo una argumentación, en plan, yo digo, pues el chacho no, ¿por qué, por qué? digo la, mis opiniones. Pues eh, Diego, es en decir, no, pues yo sigo en la chachoneta, ¿por qué, porque, entonces dije, hostia, este, este contrapunto está de puta madre, opiniones no al programa. Aire limpio, aire fresco. Eh, y oye, eh, bienvenido al programa, Diego. No sé si estás viendo esto, pero bueno. Lo no, que eh, te argumentó porque es la primera vez que debate contigo. Cuando lo haga la tercera... Ya, ya, no digo, ya no digo la décima o la quinta, ya digo la tercera. Ya te lo la mierda. Nos ha jodido que sí. Pues, vaya, hombre, eh, como más Tomás y yo, hace meses. Esperemos que no, joder. Y luego, además, eh, hay, un, hay un cambio en, en, en cómo se van a llevar las redes sociales. Eh, esta Tamara que está, estará por ahí supongo eh, la pareja de Tomás eh, la tenemos por ahí escondida en el sótano eh, vamos a darle caña a Instagram porque creemos que es una plataforma en la que la gente nos puede conocer, eh, nos hemos dado cuenta de que el podcast, creemos que el producto es bueno pero que eh, pues estamos muy escondidos porque la peña busca Celta en Twitch y no salimos, en plan busca letras al azar en plan tucutete, la K, la T, la U no, sé, no sabe cuál toca poner entonces eh, pues hay que intentar crecer en las mayores plataformas posibles y pues contenido diferente tanto en TikTok como como por Instagram cierto, así que, que por, por ahí por cierto Lucas sí. eh, ahora en cuanto cambiemos voy a poner la, una de las últimas historias que ha subido Tamara hace 10 minutos es crema wow, pero hasta vale. <laughs> que Dale, sí. <laughs> y nada eh, esto es todo bienvenidos a tenías que ver tira 2022 2023 seguiremos con, con los postpartidos, intentaremos las entrevistas eh, Celta B todo lo que todo lo que todo lo que hemos tenido siempre pero mejorando y creciendo, que es el objetivo ah, okay. de, de todos dijo, estos cambios. Nos dijo Jatalín 10 por el chat. Si hay dos altas, vais a dar alguna baja. Si hay dos altas, vais a dar alguna baja. No, claro. de momento tenemos espacio salarial, no os voy a mentir. El eh, sí. espacio salarial yo creo que está... Pero, por lo que sea, Berto no espera el capaz. De bueno, claro. Berto, Berto es que tiene una cláusula y es, si el pospartido cuadra con una hora a la que se puede tomar una cerveza, Berto no está. Eso es bien. así. Por eso no. no vino y una cerveza se puede tomar siempre. Correo. Claro, entonces, como para Berto, las 24 horas del día son susceptibles de tomarse una cerveza o un roncola, Berto, pues es difícil que venga. No, Salvo que... Sí, pero sigue en el grupo, ¿eh? sigue en el grupo de WhatsApp, vamos, Nosotros no damos la baja a nadie. Aquí la gente se da baja sola. Entonces, <laughs> eso que nos ahorramos, no tenemos que pasar por el trámite de no, mira, es que lo siento, no contamos con Teo. Es el plan, mira, que hace sí. tiempo que no vengo, me suda la polla. Sí, básicamente. Eh, y esto esto es todo. Eh, dos incorporaciones eh, para el staff del Agua Park, no sé qué. Bueno, no me eh, deja vender en el Wender. Eh, Miguel Paz, es que no tienes que vender. Simplemente tú, cuando entras en la liga, te va a generar un, un equipo aleatorio con esos 200 millones que tienes de presupuesto. Te, va, te lo van a dejar a cero. Y tú lo que tienes que hacer es ir cambiando jugadores y ajustando el presupuesto en base a, a, a esos jugadores para que te llegue, pues obviamente cero o, o si quieres sobrar algún sí, millón mira. que te sobre, pues sin más. Entonces lo que, lo que haces es. Perdón, Valle. Nada, se sí. Nada. Eh, te lo voy a enseñar mi micrófono, bueno, ¿vale? Estoy entrando ahora mismo. Eh, lo que haces es. Eh, vas a, al equipo. Mira, ¿dónde está? Aquí tengo el equipo, ¿vale? Estoy en el equipo. Pínchame en grande, a ver si, si se ve bien esto. Eh, y aquí, yo qué sé, ves que tengo mis jugadores, ¿no? Tengo la elección guardada, no sé qué. Pincho uno, por ejemplo, pincho en galán y eh, quiero deshacerme de él y eh, tiene un valor de lo pone aquí tiene un valor de eh, 22 millones este, este jugador lo pone aquí arriba no sé si se ve bueno el caso si yo lo, lo le doy aquí abajo a dejar vacía la posición pues que esto va a ser ves que pone dejar vacía la posición automáticamente tienes vacía esa posición y tienes 22 millones para, fit, para traer un defensa central qué pasa si te calientes y traes eh, a Fekir a Aspas y a Conde pues te, tienes, te has fundido 200 millones en tres jugadores. Entonces, el límite salarial, Lucas. El límite salarial. Exacto, el límite salarial. Aquí estamos igual, jugando igual, a, a ser Luis campos. Igual tienes que poner eh, como titular a Miguel Ibadeza y, y, y a Solari. Básicamente, básicamente. Eh, eh, sí. Y esto es todo. Eh, teníamos una pregunta por aquí de, de sí. Jatalim. Eh, no, de Madialevo. No me acuerdo quién no, fue. No, Jatalim. Una eh... pregunta del proyecto. ¿Cómo os conocisteis o cómo os ha por hacer el programa? Eh, sí. Posiblemente tenemos un poco de respuestas, sobre todo yo creo que podéis instalar un tamara para hacer algo, algo del estilo. Eh, pero bueno, básicamente eh, Esto era un proyecto de Gabri Que en paz descanse, rest in peace Gabri <laughs> un, un beso para él Gabri Hola. es otro como Berto, solo que el Gabri no habla <laughs> Allá donde esté Gabri Un beso para él eh, Que Lo hacía en Spotify, no lo veía ni Dios Lo hacía con su hermano en su, en su habitación A mí un día me mola la idea porque llevó casualmente a Berto <laughs> Casualmente sí, llevó a Berto es... Al programa, lo conocí a través de ahí eh, Me gustó la idea No me gustaba el formato ni mucho menos Hablé con él y le dije, mira, vamos a hacer esto. Y me dijo, para adelante. Y se formó, básicamente. Y, de, y de, de eso en octubre de 2020 hasta ahora. Y bueno, nosotros nos conocíamos de antes porque nos sí, llevábamos. Bueno, de redes, después, bueno, de pues de yo hice. Mi, sí. La primera parte la hice yo de Luis Campos, que fui literalmente ir yendo a mis amigos. O gente que conocía de Twitter y que me gustaba. Y a partir de ahí, pues ya surgió todo. ¿Te acuerdas que el primer programa lo hicimos tú, Gaby, Andrés Valls y yo? Correcto. En mi canal, Demendo. que se llamaba Valle Adri. Sí. Que jugaba al, al, al counter y al Valorant y que Tecuachete iba a ser una sección de mi canal. De, de, de algún momento nos juntaríamos para hacer eso, pero no era ni mucho menos hacer un programa semanal. Ni... Y bueno, pues, pues así, las cosas de la pandemia, literal, Y yo yo me acuerdo que sería: Yo entré de última hora porque Tomás estaba borracho. Perdón, perdón, eh, Margaliza. Bueno, pero, yo, fui, yo fui el primero que apostó por Andrés. Ahí está, ahí lo dejo. Sí, verdad, bueno, vamos a ver es las verdad. historias es, rápidas. A vamos a ver las historias rápidas de, de Instagram de ahí? hoy. Que bueno, se anunció lo mismo que por Twitter, no, ¿no? La nueva ahí. temporada, las nuevas estéticas, el nuevo contenido exclusivo. Tamara creo que nos va a hacer entrevistas nos va a hacer miedo. Bueno, cosas que no quiero hablar mucho, pero bueno, eh, va a quedar por ahí. Voy a hablar de esto que si no tal. Pues eh, Bueno, esto es lo que pusimos por Twitter. Si, si lo queréis leer, pues se lo dejo aquí rápido, pero bueno. Eh, hizo unas encuestas, ¿no? que gustaría ver de nuevo después bueno este tema de, del gallego eh, igual lo pasamos por alto <laughs> o si queréis lo tocamos sí. como o no, queráis o no, o no. no a ver lo podemos tocar eh, ya se planteó en su momento hacer eh, porque Aquí hay una hipocresía constante, o sea, nosotros atizamos al Celta por no utilizar el gallego y aquí estamos hablando en castellano. Pero esto también se debe a una temática individual de qué es lo que habla cada uno en su día a día, qué es lo que aprendemos no en casa. O sea, yo por ejemplo en mi caso no aprendí el gallego hasta que fui al colegio y lo hablo encantado. O sea, a mí cada vez que me hablan gallego respondo en gallego, no tal. Pero sí que si tengo que hacer un programa y expresarme eh, digamos que en castellano estoy más cómodo, ¿sabes? Y, pero bueno, en redes sociales, Tamara se da que, bueno, pues eh, por, por circunstancias suyas, es, eh, fue neofalante. Eh, o, ¿cómo se dice? Tuvo el gallego no. como lengua materna, básicamente. Eh, eso. Es, Neofalante, es, es, no. Pero... Eh, no, claro, eh, he, he confundido conceptos. Y entonces eh, puede, puede darse el caso de que eh, haya redes sociales en las que el contenido sea en gallego, intentar subir el porcentaje de gallego y en algún punto, si vemos que eh, la audiencia lo pide, eh, programa totalmente en gallego. O sea, eso se puede intentar eh, perfectamente. Eh, es que básicamente no, lo que hay que tocar. No tendría, no, yo no tendría ningún, mucho yo, problema. De yo verdad. sé que tendría problema porque ya me cuesta expresarme en español. Encima, tener que estar bueno, en castellano, perdón. Entonces, eh, me pasa algo y a mí, yo el gallego no me sé natural. Eh, yo he mamado gallego de pequeño porque mis abuelos me lo hablaban, pero yo no he hablado gallego prácticamente nunca. Porque con mis abuelos apenas os lo hablaba. Entonces, a mí de natural me, me cuesta y tengo que es, entender y expresarme y en mi cabeza y a partir de ahí y tal. Entonces, si ya me cuesta expresarme en castellano. Ya me trabo, no quiero imaginar cómo andarlo lo la Entonces, ese programa igual yo no parezco. Claro, no, pues a ver, ver. No, es broma, eh, no, es broma. Es, es Yo sé es. que casero lo intento, yo no tengo fallo. ahora no, no claro, eh, es ponerse. El problema, y, el problema y, valgal, valgaliza es que nosotros somos pequeños y necesitamos atraer la mayor audiencia posible, el mejor contenido posible y demás. Y si nos cuesta a nosotros expresarnos y el contenido va a bajar y, y, y la calidad va a bajar, entonces nos tira para atrás eso. Eh, sí, lo sí de la de que, cosa. que somos unos cagones, vale. Sí, en ¿no? Más sí. Vuelta, ¿no? Sí. no, no hay pero bueno, eh, pero bueno, bueno que es... el que quiera contenido de TQHT en Gallego en Instagram, ¿Ah, Instagram? Va a tener muy asiduamente. Listo. Sí, correcto. Siguiente. Mm. Eh, vale, la encuesta de lo del Gallego. Las, los fichajes que ya hablamos. ¡Fichajes! ¡Dios! En el equipo que Mira, entramos, que estuvimos ahí. Bueno, no salimos, pero estábamos ahí, Tomás y yo. Y evidentemente. El, el, el programa de hoy, no sé qué. Bueno. Eh, ¿Alguien sí, puso hombre, que quería ver mi cara? Al, al, porque él quería ver mi cara. Y pues Tamara <laughs> aprovechó. Y como me salía... Sí, me hombre. Eh, bueno, esto es algo nuevo que va a traer eh, Tamara. Y es, eh, por ejemplo, le pusieron, me gustaría que... No. No, no se ha visto nada. No se ha visto nada. Eh, me gustaría que metieras algún concurso o algo como hacíais antes de jugadores o de los jugadores. Entonces, eh, va a volver una especie de celtómetro. Express, en Instagram sube con, con encuestas, con stories, no sé qué. Bueno, no voy a hacer yo, ¿eh? Entonces, sí? eh, pues eso, os recomiendo seguirla porque va a estar guay ese tipo de cosas. Y sí. alguien puso algo como hacer memes o subir memes a Instagram. Alguien. Que no voy a decir quién, pero voy a adivinar rápido. Más memes en, ¿Y en por... Instagram. Ah. Y pues y Tamara puso Fernández de la Jungla. Muy bien. <laughs> Ay, Me ha gustado. Nuestro querido Fernández. Me ha gustado. Sí, y después, bueno, Tamara que se presente y ya está. Oye. Ahí está la CM, ¿qué pasa? Pues ahí está. Yo aquí Community manager. Eh... Estoy convencidísimo de que Instagram y sobre todo TikTok. Yo en TikTok Tamara ponemos el TikTok de hoy. queda da bien el tema de hacer videitos. Se le da bien el tema de hacer videitos. Claro. Yo hay un TikTok? campo a explotar dentro del, del, del mundo eh, TikTok Celta su, y su, creo es que lo vamos a explotar Ah vale pues mira eh, lo voy a poner y después lo subo para Twitter Sí que no lo okay, tengo en, que TikTok, en TikTok por desgracia no no, <laughs> no ganó el algoritmo sí. no se portó bien eh, voy a voy a buscarlo eh... ah. hablando en TikTok en Instagram todo rollo. nada nada Sí no, eso que, que estaremos Aquí, como siempre, intentaremos llegar a más gente a través de las redes sociales, eh, que es de lo que trata esto. Básicamente es vital. O sea, el, 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 de, de cada 100 personas que ven nuestros links en Instagram, Twitter o, o TikTok, entra una, por suerte. En Twitter un poco más, porque eh, todos venimos de esa red social. Pero en el resto somos conscientes de que tenemos mucho margen de, de mejora y ahí vamos a estar trabajando para ello, porque creemos que de verdad que, que el producto, joder, lo vale. O sea, yo creo que el, el contenido que hacemos. No voy a decir que es la hostia, es muy mejorable, pero es muy bueno. A, a nivel visual. Es la puta somos... polla. O sea, el trabajo de Sergio con las viñetitas, los vídeos de Pablo y ahora cómo va a subir el contenido en, en el resto de redes, mucho cuidado. Eh, nada, gente. Presentada. Queda presentada la temporada 2022. Digamos mediocre. 2023. Play fácil, me estás tocando las pelotas. Bueno, no, mediocre. Venga, me sirve, me sirve, me sirve. Ya ahí sí. sí. Me ¿no? que eh, Voy a poner el TikTok rápido, eh, ¿vale? Para que la gente lo vea. Ya que así, ya que en, Twitter, en TikTok no ha funcionado, pues lo, que lo vean y si quieren que después le den like en, tu, en Twitter. Sí, sí, que te has apropiado del barco de calzón muy rápido, me parece a mí, ¿eh? Tomás, yo creo que podemos ¿sí, mandar. Sí, ah, no, espérate. Ah, vale, sí. Ahí están ¿sí? dale, 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 A mí no me ah, no no mandéis sí, sí. nada desde el conflicto que se avecina. ¿Cuántos ha visto? 14.605. ¿Y cuántos ganábamos? En uno. Eh, fue mucho tiempo parado viendo a mis compañeros día a día ese sufrimiento y yo no poder ayudarles. Llevábamos eh, dos partidos que estábamos pues eh, casi, casi muertos. Con la Para, para siempre para toda se va a acabar se acabó el Celta se queda en primera división el Ceita gana su partido ante el Español cumple con su tarea pierde el deportivo en casa he visualizado la verdad que como primer vídeo me toca bastante los cojones porque me toca la fibra entonces <laughs> Eh, por cierto, Jatalim, eh, es tu momento, puedes decir lo que quieras, lo vamos a leer No sé si está escribiendo, si no Sí, lo hago, le hago, sin problema Mierda, perdón, te... soy, soy hola, decir... hola. no, no, os muteé yo porque no callabais en el TikTok, entonces os muteé yo ah, Hola, hola, ya estamos Ahora, ahora sí, ahora sí, perdón. Ah. Vale, vale. Ah, ah, pues... solo, sí. Vale. Pues ah, nada, entonces, eh, vamos, eh, a vamos a la Jatalín. Creo ah, que vale, deberías fijar un par de programas semanales con como, como un horario concreto para ir así fidelizando a la audiencia. Por ejemplo, lunes y viernes, o lunes y jueves, o domingos, o el día que podáis, en establecido. En principio. A ver un momento. Jatalín, nos lleva siguiendo, lo acabo de comprobar, nos lleva siguiendo desde el 3 de agosto de 2021. Ya desde entonces estamos haciendo prácticamente siempre los programas el domingo a las 10 y media. ¿O, o cuándo o se estableció eso? No. establecimos? ¿Hace cinco meses, no? Sí, no, el año, que sí, el año, el año pasado, pasado, más o menos, a, final de, a ya, mitad de temporada. Pero, él, pero dice bro, algo, bro. Entre, <laughs> algo él dice algo entre semanas. Ah, él dice algo entre semanas, mayores de en, el... es, entre ¿En tres semanas? Es casi imposible. O sea... Entre semanas lo tenemos complicado, porque al final tú cuenta que nosotros estudiamos la mayoría, Valle trabaja, bueno, Lucas está ahora con sus cosas. Entonces tenemos más complicado. En semanas, si podemos, pues sacaremos tiempo para hacer la entrevista si nos siguen bien. Porque, evidentemente, nos gustaría retomar las entrevistas, pero no siempre es más bien encontrar gente. Eh, voy, entonces, voy a hacer una exclusiva. Tenemos una. Más. Tenemos, un? ¿Tenemos es una. Tenemos una. No sé cuándo será, porque, de... bueno... Es... Eh... No, que mofo, Pero ah, sí. tenemos una. Y, y, bueno, lo, luego eso, los pues, pues, partidos, pues, eh, si el CETA juega el fin de semana, lo solemos hacer el domingo 10 y media. En caso de que juegue el lunes, que también es una putada que nos suele pasar. Supongo que el lunes o martes los hacemos. Sí, cuando se pueda. Y luego, eh, y luego pues, tenéis, tenéis que ver el CLTV, que lo hacemos casi siempre en directo. Eh, y eso. Y poco más, ¿no? No, el contenido va a sí, ser. Tampoco más hacemos una cosa. El contenido va a ser más o menos el mismo, o sea, eso no va a cambiar. Sí, sí. Vamos, si te, queréis sugerirnos, pues, yo que sé, nuevas secciones que podamos implementar o algunas ideas, pues bienvenidos estáis. Nosotros a, estudiaremos para implementar. A mí me cundiría que la gente nos sugeriese ahora mismo que nos vayamos a dormir. Sinceramente, yo creo que es una buena sugerencia. En plan, si lo ponéis ahí en el chat, no, que os sí, parece nos vayamos a dormir es... una puta vez. Es momento, es momento. Venga. ¿Qué os parece? Que hemos dado muchito, no, no, mucho tiempo. No a, a, a los eh, por cierto, nos vemos el domingo a las diez y media, con el postpartido, en la primera jornada de liga, Celto Español. Esperemos español que todos y... contentos y felices. Y la gente que vaya a Balaidos, pues nos vemos en Valaidos, que nos volvemos a contar todos. Y si que... los veis, pues nos no saludáis y si nos invitáis una cerveza, y, eh, también. Mejor. os pagáis algo, hijos de puta que os damos. Eh, que nos dan damos damos el prime. Contenido gratis. Bueno, pero sí. ellos nos dan el prime. Ah, si, nos da, si nos dais el prime, no hace falta. Si no nos dais el prime, sí, no, no. Yo, yo cambio cerveza por kebab. O sea, canjeo dos cervezas por un kebab. O sea, si os juntáis <laughs> dos coleguitas, yo encantado. Bueno, venga, os vais para junto de Palermo, que está jugando al g 22 y... Eh, decimos que diga algo. Eh... Eh, Puedes decir lo que quieras. Eh... Eh, digamos Calvo. No, hombre. ¿Cómo es llamamos? Eso no es, es lo que no sé. Eh, lo que queráis, si quieres insultar, lo insultáis. Y si no, preguntarle si quieres ser el nuevo delantero del de Celta. Eso, pues, Le es verdad, pues, preguntarle, produ... preguntarle, preguntarle si quieres ser el nuevo delantero de Celta. Sí, se sí. lo preguntamos en el chat. Va, Venga. venga pues otra vez, que los Vamos, para lo Vamos a pues nada, eh, muchísimas gracias a todos por vernos, que hoy hubo cifras de, de, de cojones. Gracias por sí, los comentarios sí. en el chat, eh, sobre todo a Vainilla que, que estuvo, estuvo fino para responderme a mí, que había alguna algún recao. Pero siempre, <laughs> siempre, se, siempre se agradece. Eh, y nada, pues nos vemos, nos vemos el... no sé qué coño ¿qué vas a decir. Nos vemos el domingo a las diez y media.